Insisto, ahora vamos a hacer un poco de malabar porque tengo que compartir mi otra pantalla, es decir, la primera pantalla, Hugo, no la de mi teléfono donde me acabo de reunir, para que por ahí les pueda yo transmitir la presentación. Mientras desde el teléfono se las platico un poco, mil disculpas, insisto que hoy nos ha fallado un poco la tecnología, pero mil disculpas, ya estoy aquí, me parece que ya estoy. Ok, pues bueno, el día de hoy, pues lo que yo quiero es platicarle, gracias a Hugo que nos ha invitado y que siempre nos invitan de Arqueología MX para poder platicar con ustedes. Y pues lo que nosotros queremos platicar con ustedes el día de hoy, pues es un poco el qué sucede con la fauna del Templo Mayor, que es un tema bastante interesante porque, como ustedes irán viendo el día de hoy, justamente pues este debe ser uno de los asentamientos del planeta con una mayor diversidad de animales y una mayor diversidad de especies que han podido ser detectadas gracias a un pues muy complejo trabajo arqueológico que hemos realizado. Bueno, se ha realizado por más de 40 años. Yo apenas llevo unos 6 años apoyando a este proyecto, pero el proyecto Templo Mayor pues es uno de los ejemplos más grandes que tenemos de arqueología de nuestro país y seguramente que a nivel mundial es uno de los grandes ejemplos. Y pues lo que nosotros queremos platicar hoy es pues hacerles ver un poco que justamente en este yacimiento que es muy importante, es la cuna de nuestra nación, es la cuna de nuestro país en muchos sentidos, pues resulta ser que también es un lugar donde acontece una de las mayores biodiversidades de nuestro planeta en cuanto a vestigios arqueológicos. Y pues como ustedes irán ahora viendo y yo les iré tratando de transmitir a lo largo de esta charla, pues lo que queremos es, lo que quiero es que ustedes vean un poco el tipo de bichos que nosotros nos estamos encontrando y sobre todo cómo los identificamos y por qué son importantes. Solamente como un adelanto, pues les platico que en el Templo Mayor se han encontrado más de 500 especies de animales. Insisto, esto pues es en muchos sentidos superior a, seguramente ustedes podrán entender que no hay una estadística específica al respecto, pero es cierto que el número de especies que ha sido encontrado, pues tendría que estar seguramente en el lugar más elevado o uno de los más elevados. Y ahora también explicaremos por qué, y ese es un poco el objetivo de la charla que daremos el día de hoy, donde pues lo que intentaremos ver es un poco algo que es aparentemente muy evidente, pero pues que en el contexto arqueológico es difícil de observar, que es la biodiversidad mexicana, cuál es, digamos, cómo la entendemos y cómo la trabajan los biólogos, los científicos de la biología, y particularmente, pues nosotros qué intentamos hacer de la mano con ellos. Después platicaremos un poco sobre qué son las ofrendas del Templo Mayor para que ustedes pues empiecen a entendernos y a ver por qué es que estamos encontrando todos estos bichos, por qué es que nosotros vemos toda esta pues gran gama de detalles que nosotros vamos encontrando, que la verdad es que en algunos casos van a ver ustedes que es pues casi real en muchos sentidos algunas de las cosas que han sido detectadas y la forma en la que han sido halladas también, que es a veces muy fortuita y que ya iremos platicando cómo tiene que ver con propiamente la técnica y la tecnología que utilizamos los arqueólogos. Y después platicaremos cómo es que llegaban estos animales, cómo es que en particular entendemos los arqueólogos que todos estos animales llegaban a un punto específico de la geografía, que es el centro de México, la isla de Tenochtitlán, y en muy particularmente el centro y el corazón de la isla de Tenochtitlán. Ya iremos viendo y ustedes verán que pues lo que nosotros excavamos y cuando les hablamos de las ofrendas del Templo Mayor, pues es un espacio pues privilegiado porque técnicamente estamos pues en el lugar más sagrado de la cultura de los mexicas y lo que estamos encontrando pues es muy llamativo. Como otro adelanto, pues les cuento, salvo el caso del Tzompantlic, muy famoso, que se encuentra en la calle de Guatemala, ahora en atrás de la Catedral Metropolitana, y que se encontró hace unos 10 años,
pues es muy extraño encontrar restos humanos. Lo que en general encontramos son restos de animales y esto pues nos llama mucho la atención porque algunos animales pues es fácil entender cómo llegan a estos contextos, pero otros generan una serie de preguntas que la verdad es que son increíbles para resolver. Y finalmente iremos platicando un poco sobre grupos específicos de fauna, es decir, los conjuntos que vamos encontrando en las ofrendas del Templo Mayor y cómo tratamos, porque pues es una parte interesante, tratamos de interpretarla, como ustedes podrán entender, y después de algunas imágenes que verán por ahí, pues no es una tarea sencilla, no es una labor arqueológica ninguna es sencilla, entiéndanme, pero esta en particular es de alta complejidad por el tamaño de los dones, el número de los dones que son ofrendados y pues la frecuencia con la que fueron ofrendados, lo cual también es bastante, bastante llamativo. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve recuento muy, muy rápido. Ustedes, pues, parte también de lo que nosotros a veces hacemos cuando platicamos un sitio arqueológico, cuando platicamos una región, pues es obviamente hablar sobre el entorno natural en el que se encuentran los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos, salvo nosotros en general, que somos seres netamente urbanos en lo general, la historia del ser humano pues está técnicamente ligada a la de los propios animales, ligada a la historia del campo, y esto pues obviamente que nos lleva a nosotros a una dimensión muy interesante de poder entender y explicar de dónde viene y cómo es que el ser humano la fue entendiendo en el mundo mesoamericano. Y eso pues es bastante, bastante llamativo y vamos a tomar algunos ejemplillos. Lo primero que es importante que ustedes sepan es, suena a frase súper hecha y a frase de propaganda gubernamental de cualquier gobierno, no se preocupen por cuál, pero México es un país megadiverso, es decir, México es un país que tiene una increíble, realmente increíble biodiversidad de especies animales y vegetales. Esto se debe, pues, en general por dos o tres factores muy particulares. Obviamente tiene que ver la evolución de cada una de las regiones, pero particularmente el territorio mexicano es muy largo, tiene muchas montañas y se generan muchos microespacios, muchos microecosistemas, muchos ecosistemas grandes, pero hay una gran variabilidad. Entonces, todas estas zonas, pues, tienen una enorme cantidad de animales y plantas asociadas que son pues muy importantes para el ser humano dependiendo de dónde te encuentres. En el caso de el centro de México pues tenía una importante biodiversidad desde paleolíticas, desde épocas más o menos hace unos 40.000 años aproximadamente, pues empezaron a llegar una enorme cantidad de bichos prehistóricos como los mamuts que se encontraron en el aeropuerto de Santa Lucía. Y todos estos animales pues también eran parte de una biodiversidad planetaria que existía hace 40.000 hasta hace más o menos unos 10.000 años, que el clima comenzó a calentarse, comenzó a cambiar. Un fenómeno un poco parecido al que sucede ahora, sin embargo, pues no causado por el hombre, no antropogénico, sino no como el de ahorita, que es propiamente un fenómeno antropogénico, el deterioro de los ecosistemas de todo el planeta de la mano de los arqueólogos, de la mano del ser humano, perdón. Entonces, bueno, lo que nosotros encontramos en México es que, si bien todos los países tienen una gran biodiversidad, México se le llama megadiverso porque tiene en México y otros 9 países, es decir, 10 países que tienen aproximadamente cerca del 10% de toda la biodiversidad del planeta. Y esto es muchísimo. Es decir, nosotros tenemos digamos, compartimos honores con países gigantescos como China, como Brasil, y como la India, por ejemplo, que son países que tienen una gigantesca biodiversidad de animales y que, pues, nosotros en ese sentido somos muy afortunados. Si bien nosotros sabemos que usualmente tenemos muchas especies que estamos poniendo constantemente en peligro, pues resulta también es cierto que México tiene una gigantesca biodiversidad. Somos, por ejemplo, número 2 planetario en reptiles, número 5, si no mal recuerdo, en mamíferos, número 7 en peces, en anfibios,
Es decir, tenemos prácticamente de todo. Somos uno de los 10 países con mayor biodiversidad de plantas y de árboles. Es decir, tenemos todas las condiciones propiamente de latitud, altitud, etcétera, etcétera, como para tener esta gran biodiversidad. Y esto, pues, obviamente fue aprovechado, como les decía yo, por los seres humanos desde épocas, pues, antiguísimas. Esto, por ejemplo, yo solo les pongo una imagen de estos caballos, y si ustedes ponen atención en la parte baja de la imagen, hay un rinoceronte, es un rinoceronte lanudo. Esto es una pintura mural que se encuentra en Chauvet, en Francia, y que es uno de los ejemplos de biodiversidad más amplios pintados por el ser humano hace unos 40.000 años. Aquí en esta cueva se encuentran pintados mamuts, rinocerontes lanudos y algunos otros animales que ya han desaparecido, como también el gran oso de las cavernas, el gran león de Europa, animales de los que hoy solamente encontramos sus huesos y estas pinturas. Entonces, pues también conocemos nosotros parte de esta biodiversidad gracias a estas pinturas. Por ejemplo, estas son ya entrando a México, pues estas son pinturas de la Cueva de San Francisco, la Cueva del Ratón en la Sierra de San Francisco, perdón, en Baja California. Y esto, pues nosotros vemos, si nos ponemos muy serios, pues vemos un venado propiamente, un animal, pero cuando mostramos usualmente estas imágenes a los biólogos, a algunos otros colegas, pues ellos te dicen usualmente: ah, mira, este tiene el tipo de cuernos que se hace de esta forma, y estos son seguramente un venado de la clase o de la especie tal. Entonces, estos son datos muy importantes para nosotros, los arqueólogos, porque usualmente, por ejemplo, el caso de Baja California es notorio, nosotros no encontramos al venado, nosotros lo que encontramos es la pintura del venado. Estas pinturas tienen aproximadamente unos, bueno, hay dos o tres momentos de pinturas, pero entre 14 y 10 mil años más o menos de antigüedad. Y es, pues, también uno de los primeros ejemplos que tenemos nosotros de el aprovechamiento de estas especies o de estos animales. Y esto, insisto, usualmente por el día de hoy vamos a usar animales, pero esta misma biodiversidad la podríamos ver en el registro botánico. ¿Por qué? Pues porque también hay una enorme cantidad de plantas que fueron ocupadas por el ser humano y que también fueron muy importantes en el sentido de cómo le dieron la forma propiamente al ser humano para poder generar estas ideas. Piensen ustedes que todas estas pinturas son el resultado, dicen los antropólogos biológicos, los antropólogos forenses, los antropólogos físicos, dicen que, pues, esta forma de pintar es un resultado del crecimiento de la materia gris dentro del cerebro, y que esto, pues, obviamente es muy importante para entender, además, pues, el hombre comenzó a idear cosas. Y una de las primeras cosas que ideó, obviamente, pues, eran los animales, lo que tenía más cerca, lo que les generaba, pues, posiblemente la mayor cantidad de beneficios. ¿Por qué? Porque de un animal se aprovecha todo. Esto, pues, no solo pasa como les digo, en Europa, en muchos otros lugares. Estas fascinaciones por estos animales del pasado, pues, también nos llegan a nuestros días y a nuestras queridas culturas prehispánicas. Por ejemplo, pues, ustedes ven aquí unas representaciones de dientes, no, no, no representaciones, son dientes fósiles, dientes de tiburones, un diente de, para que ustedes comparen más o menos, un diente de megalodón, una especie de tiburón antiguo muy grande, de grandísimas dimensiones, comparado al lado con un diente de tiburón blanco, por ejemplo, que es, pues, uno de los animales más grandes del planeta y uno de los más feroces. A lo que vamos es que estos, por ejemplo, dientes de tiburón, aunque ustedes no los crean, pues han sido recuperados también de contextos arqueológicos, particularmente del área maya. ¿Por qué? Porque en el área maya, en particular, uno de los grandes mitos de la creación tiene que ver con el surgimiento de la tierra desde los océanos. Y, pues, obviamente, entonces se entendía que todo lo que pertenecía a los océanos, pues, era sagrado,
y su pasado también. Entonces, es muy curioso ver cómo también se usan fósiles, particularmente en el área maya, insisto, en Palenque y en otros lugares encontramos fósiles de peces o dientes de tiburones en algunas estructuras, en las entradas de algunos espacios. Hay dinteles para entrar a algunos edificios donde claramente se ven los huesos de peces. Y esto pues tiene que ver con estos mitos de la creación, de los que pues ya les iremos hablando un poquito más adelante, que hablemos específicamente sobre el Templo Mayor. Por lo tanto, como les digo yo, pues, nosotros lo que vamos a tener en Mesoamérica es una gigantesca biodiversidad. El problema que nuestros queridos mexicas, ya platicaremos, resolvieron de una manera fabulosa es, pues, hasta dónde había que ir por estos animales. Por ejemplo, este es un jaguar, del que ya hablaremos un poco más adelante, pero pues este no es un animal que viva aquí arriba, en el altiplano central de México, es un animal que tiende a estar, pues, un poco más hacia zonas cálidas, hacia zonas costeras, hacia, por ejemplo, los puntos más cercanos en los que se ha registrado jaguares. En el centro de México, cercanos a la Ciudad de México, avistamientos son muy antiguos y tienen que ver con el Valle de Morelos en algunos de los casos y no precisamente cerca de la parte hacia la Ciudad de México, sino el propio, sino hacia adentro de los valles de Morelos. Y este, por ejemplo, pues es un animal que vamos a encontrar, no les voy a decir que con una gran frecuencia, pero sí con algo de presencia en el mundo prehispánico, en el mundo mexica. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que los mexicas, y ya veremos por qué, pues eran increíblemente conscientes de la necesidad de explotar esta biodiversidad. ¿A qué me refiero? Pues a que ellos podían, de alguna manera, mapear todos estos animales, todos estos recursos, vamos a hablar de ellos como recursos dentro de algún rato, y entonces pues interesarse por estas regiones que tienen los recursos. Y ahora veremos un poco esto, y en la arqueología que nosotros estamos viendo en el Templo Mayor, esto es particularmente claro en muchos sentidos. Sin embargo, y uno de los temas que quiero que les va a llamar mucho la atención, y les doy un poco un adelantamiento, es pues no precisamente la tortuga, aunque sí hablaremos de estos casos, de estos animalitos, pero es el hecho de que para el mundo prehispánico mexica, al igual que los mayas que platicamos hace un momentito, pues también el mar juega un papel fundamental en su creación, juega un papel fundamental en la manera en la que entienden el universo y en la manera en la que ellos pueden, pues, representar ese universo, que es lo que nos parece a nosotros muy interesante y es lo que a nosotros realmente nos sucede. Nosotros cuando trabajamos con las ofrendas del Templo Mayor, lo que encontramos son mensajes, pues hoy en día diríamos mensajes muy hippies, mensajes cosmogónicos, mensajes de paz y amor de alguna manera, aunque no tienen mucho que ver con la paz y amor, pero son mensajes que están hablando de su universo, como si este universo fuera el mejor del mundo. Y pues nosotros, hombres occidentales, pues nos atrevemos a calificarlos en muchos sentidos. Pero para ellos era en muchos sentidos una representación de poder, una representación de fuerza, pero además una importante representación de la manera en la que ellos tenían estructurado el universo. Y esto va a ser fundamental ahora que pasemos a hablar de las propias ofrendas. Y por el otro lado, pues viene un detalle que es fundamental, como platicamos, la relación entre el hombre y el ser humano, pues va a estar totalmente ligada en, además, no solo las creencias, sino particularmente en los objetos. Yo en este caso, pues les pongo uno muy dramático, pero me encanta ponerlo en las presentaciones porque es uno de los objetos más bonitos de las culturas antiguas de México, aunque desafortunadamente no se encuentra en México. Por eso usualmente hacemos nos gusta hablar de él porque esperamos que en algún momento también, además como hablamos de la devolución de algunas otras piezas arqueológicas, particularmente el penacho de Moctezuma, pues también estaría padre que volvamos a esos espacios que tienen estas piezas o este tipo de piezas de las cuales tampoco nosotros tenemos acceso. Pero bueno, ese es, digamos, otro tema. Lo que es importante es que las joyas particulares de la cultura mexica, también en muy buena cantidad de porcentaje, las vamos a encontrar ligadas a los animales. En este caso, pues obviamente nosotros entendemos la figura de Quetzalcóatl, ¿no?
plumada, una serpiente bicéfala, pero además, pues nos tiene que llamar mucho la atención el hecho de que está representada como una serpiente. Es decir, no hay una necesidad o un interés de generarles mayores o significados ocultos, vamos a decir, que no son ocultos, son propiamente simbolismos. Piensen, por ejemplo, en la religión católica de la paloma, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Pues así como es mecánico para los católicos estas relaciones, pues para el mundo prehispánico todas estas relaciones seguramente eran increíblemente mecanizadas. Es decir, la serpiente tiene que ver con ciertos temas, ya los veremos en específico, y además la serpiente pues tiene que ver con los dioses. Es decir, es un vehículo que entienden fácilmente los seres humanos para poder hablar de la religión. Y esto seguramente es una de las formas y de las cosas por las que los mexicas se sentían atraídos hacia estas ofrendas. Yo ahí les voy a ir poniendo algunas imágenes, ya iremos hablando en específico de estos de casos muy particulares de estas ofrendas. Esto es un nivel de una ofrenda de la que pues, ya hablaremos un poquito más adelante, pero simplemente lo que quiero es que ustedes vayan viendo, por ejemplo, al centro ustedes ven unos cetros de madera, pero obviamente tienen la forma de una serpiente. Por eso les ponía yo un poco la representación anterior, que era la de la serpiente del Museo Británico, porque, pues, como les digo, son abstracciones muy fuertes de nuestra mente que nos explican cosas muy específicas. Y en este caso, por ejemplo, pues es el caso de la serpiente con con la tierra, con el mundo prehispánico, con la, pues en muchos sentidos también con la fertilidad, ya veremos, porque pues además los animales tienen una importante capacidad de mutación y de trabajo con varias de sus propias características, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, como ustedes pueden ver, por ejemplo, este es un detalle de una ofrenda, que ya iremos también hablando un poquito más adelante, ya la verán, pero justo lo que quiero es que ustedes me entiendan cuando les digo esto. Así es como nosotros vemos la relación en las excavaciones. Las deidades aparecen en medio de los animales. Y esto es literal. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen cómo hay vértebras de algunos animales, costillas, por ahí se ve el espadarte de un pecierra, ya lo verán con mayor detalle más adelante. Este es un depósito muy especial, es la ofrenda 126, se encontró abajo de la diosa Tlaltecuhtli, de esta gran piedra que se encontró en el año del 2006 enfrente del Templo Mayor, ahí en el lo que llamamos hoy como el predio de las Jaracas o el mayorazgo de Navarro Chávez, que ya se los enseñaré más adelante, es el área donde hemos estado pues, trabajando los últimos años, y esta ofrenda en particular presentó, si no mal me acuerdo, la excavó una colega mía, que también creo que trabajó con ustedes, Jimena Chávez, y ella reporta, si no mal recuerdo, 8,000 huesos de diferentes animales, todos depositados debajo de esta diosa. ¿Por qué? Pues porque esta diosa tiene una representación que tiene que ver con la tierra, con la propia creación de los animales, y esto fue una forma de ofrendarlo. Pero lo que es muy llamativo, muy interesante, es que podamos, perdón, ya creo que me escucho mejor, o espero escucharme mejor. Y lo que trata de hacer, o lo que nosotros vemos en esta fotografía plasmado, es cómo los dioses, las deidades están totalmente asociadas con estos animalitos, con estos bichos y con todos los productos que ustedes van a ver. Hoy hablaremos de animales, pero allá adentro también hay objetos de piedra, objetos de cerámica, objetos de copal, objetos de madera, además de una enorme cantidad de animales. Pero esto lo que está generando, como les decía yo, es una visión del propio universo, cómo los dioses viven en medio de estos animales, los dioses a veces se convierten en los propios animales, y entonces, pues esto nos va a nosotros dando una serie de pistas que son interesantes, como les decía yo, para poder interpretar, lo cual ya verán un poquito más adelante, pero es realmente complejo. Les quiero poner un ejemplo
previo al mundo del Templo Mayor, pero que creo yo que es interesante solamente señalar. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo que estas costumbres de ofrendar animales no son netamente propias del Templo Mayor, sino que también las hemos encontrado unos 1000 años antes durante la construcción de la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Como ustedes saben, bueno, no es nuestro tema del día de hoy, pero lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, pues es la etapa 7 de la pirámide de la Luna, es decir, la última que se construyó alrededor del año 400 de nuestra era. Adentro de ese edificio hay otros 6, es decir, otras 6 etapas que nos muestran que cada vez que se iba construyendo una nueva etapa, cada vez que se ampliaba la pirámide, se iban haciendo diversas ofrendas. Y estas ofrendas mezclaban dos detalles importantes. Uno, el sacrificio de seres humanos. Otra vez, no es la chamba del día de hoy platicar, pero bueno, ya encontramos el sacrificio de seres humanos en la pirámide de la Luna de Teotihuacán. Es otra forma de sacrificio diferente a lo de los mexicas, bastante diferente. Pero como les digo, bueno, tienen ustedes que tenerles cierto crédito. Los mexicas tuvieron y vivieron 1000 años después que Teotihuacán. Entonces, bueno, hay una continuidad en las costumbres, pero no necesariamente en las mismas expresiones. Esto que ustedes ven aquí adentro, pues es uno de los pobres animalitos, si no me acuerdo, creo que es un puma, que se encontró adentro de una de las ofrendas de la pirámide de la Luna. Desafortunadamente, lo que ustedes ven, pues es el trabajo de un equipo de excavación de los más elevados del mundo, un equipo formado por japoneses, franceses y mexicanos. Y el problema, pues, no era la excavación, sino que estos animales, muchos animales como halcones, búhos, pumas, jaguares y lobos, fueron depositados en diferentes momentos durante la construcción de la pirámide de la Luna y se colocaban dentro de huecos, y estos huecos eran rellenados con tierra y piedras, es decir, los animales morían aplastados y asfixiados en el depósito. Y entonces lo que encontramos es lo que ustedes ven, los restos de estos animales hechos talco, hechos pomada. Entonces, pues es muy padre, es muy interesante porque nos genera mucha información, pero también ustedes deben saber que el estudio de los huesos nos genera muchísima información y por lo tanto, pues tener huesos rotos en 1000 pedazos nos hace a veces perder astillas o perder detalles que son importantes para entender cómo murieron los animales, si es que estuvieron en cautiverio y o algunas otras de las características en particular. Esta, por ejemplo, es una ofrenda también teotihuacana. Esta es particularmente si no mal recuerdo, esta es del palacio del templo, del túnel del templo de la serpiente emplumada, es decir, al sur de la calzada de los muertos. Pero lo que quiero que ya les llame a ustedes la atención es la cantidad, en este caso, de caracolas marinas que están ofrendados adentro de este edificio. Este es un edificio, insisto, 1000 años anterior a la época mexica, pero nosotros ya vemos aquí, pues, estos caracolitos no llegaron caminando desde la costa. Estos son bichitos que se trajeron desde algún lado. Algunos están trabajados, pero, por ejemplo, por aquí van a ver uno hasta la izquierda que se ve más cafecito. Y este particular parece que tiene una capa que se llama periostraco, que nosotros en Templo Mayor encontramos, y ya les enseñaré, que quiere decir que el animalito estaba vivo cuando se lo trajeron del mar. Esa capa se va perdiendo con el tiempo, pero eso quiere decir que esos caracoles, algunos por lo menos, llegaron vivos o recién muertos, con días de muertos, a ser ofrendados adentro de la pirámide, del túnel de la pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán. ¿Qué quiere decir? Que vemos un comportamiento muy similar a lo que entendemos hoy en día con la arqueología de los mexicas. Es decir, traer objetos desde casa del demonio, como decimos vulgarmente, para ser ofrendados. Y este es el tema. Todos estos objetos podrían tener un gran valor dentro de los mercados y sin embargo están siendo ofrendados adentro de un edificio y eso económicamente tiene valor cero. ¿Por qué? Porque no se vende, no se transforma, sino que se pierde en el depósito. Se gana mucho espiritualmente,
pero se pierde mucho económicamente. Y eso es una demostración, o nosotros lo entendemos como una demostración de poder. Es decir, las personas que mandan poner estas ofrendas claramente pueden hacerlo, claramente pueden controlar el tráfico de bienes desde y hacia Teotihuacán en este caso. Y esto es muy similar a lo que vamos a ver, les digo yo, mil años después del mayor. Por ahí creo que hay alguien con un micrófono abierto. Gracias. Esto es básicamente lo que nosotros vemos, entendemos, cuando hoy en día trabajamos el Templo Mayor. Sin embargo, para que ustedes se vean cuál es el secreto, desde que apareció la piedra de Tlaltecutli, el monolito, esta es la secreta. Este cuadrito amarillo que se ve al centro, que se llama Mayorazgo de Nava Chávez, es donde estamos trabajando. Y hemos trabajado los últimos 5 años, y para cómo vamos, y de acuerdo a lo que estamos encontrando, pues seguramente vamos a estar otros 10 años seguramente allá abajo. Este es un predio muy interesante, es un predio histórico, está en miles de fotos históricas de nuestro país, de nuestro centro histórico. Pero lo interesante es que este lugar en particular, pues como ustedes pueden ver en la imagen, está exactamente al frente de las escaleras del Templo Mayor. Y cuando nosotros hablamos, los arqueólogos, decimos, bueno, pues, ¿dónde creemos que son las zonas importantes o las zonas calientes para empezar a trabajar un sitio arqueológico? Pues uno de los primeros puntos tiene que ser cerca de las escaleras centrales del edificio, porque hemos encontrado en muchos casos y en muchos lugares arqueológicos, pues, ofrendas u otros edificios, o es, digamos, una forma en la que usualmente trabajamos. Por las dimensiones del área que se trabajó desde 1978, no había habido una ampliación. Si ustedes ven, pues hacia donde están los dos techos verdes es el norte de la zona arqueológica, y esta es una zona, digamos, que se trabajó mucho más en la Casa de las Águilas. Sin embargo, el frente del edificio, pues lo teníamos poco. El frente es hacia el oeste, es decir, hacia estos templos mirarían al sol cuando el sol se está metiendo en la tarde. Esa es la, digamos, la arquitectura y la manera de visualizar la arquitectura de prácticamente todos los grupos nahuas del posclásico. Casi todos los edificios, o buena parte de los edificios, no todos, pero buena parte de los edificios están orientados, o de los templos mayores, pues, están orientados hacia la puesta del sol. Diferente al de otras culturas, donde a veces el sol, básicamente, los edificios están viendo la salida del sol. Depende de los énfasis especiales de cada una de las culturas. Piensen que no en todos lados es fácil hacer edificios como el castillo de Chichen Itza, que tiene acceso por los 4 puntos cardinales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este predio, como les digo, pues es donde hoy en día hemos estado trabajando y hemos encontrado una enorme cantidad de ofrendas hoy en día. Ese soy yo con un compañero, Antonio, que trabajamos una ofrenda, y eso es, digamos, nuestra chamba de las mañanas, el poder abrir una de estas ofrendas para poder empezarlas a trabajar. Ya iremos viendo un poquito más adelante, pero lo que ustedes ven allá abajo, pues es un plástico, obviamente, que estamos quitando porque generamos, los que viven en el centro de México o estén familiarizados con la cultura del centro de México me entenderán rápidamente, pero intentamos hacer de estos unos tacos de canasta, es decir, hacerlos que suden. Mojamos mucho la ofrenda y le ponemos plástico encima para protegerlo, y esto genera un efecto de humedad, que es lo que nosotros buscamos para evitar que los bienes que estamos excavando se deterioren durante el tiempo que estamos trabajando. Piensen que a veces, como este caso del que hablaremos más adelante, la ofrenda 178, pues llevamos más de 2 años trabajando en ella y todavía nos falta una buena cantidad de tiempo. Pero bueno, ¿qué se encuentra o qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que se llega a detectar dentro de estos contextos cuando son excavados ya a su totalidad? Pues es un mundo increíble de objetos. La verdad, como les digo, hoy en día, pues nosotros entendemos esto como parte de la gran biodiversidad de nuestro país, pero la verdad es que es algo, yo diría, casi obsesivo el hecho de traer diferentes animales y diferentes especies.
como les digo, así cerca de 600 especies identificadas, entre mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles, insectos, artrópodos, equinodermos, etcétera, etcétera, etcétera de animales. Ya los verán un poquito más adelante. Ustedes, por ejemplo, en este caso, ven una de las ofrendas que están exhibidas en el Museo del Templo Mayor y ven, por ejemplo, el frente o la mandíbula de un cocodrilo, de una de las especies de cocodrilo. Hay tres especies de cocodrilos viviendo en México. Y atrás de él ven ustedes todavía por aquí las placas de la piel del cocodrilo. Es decir, este animal fue enterrado completo. Hay veces que los animales son enterrados solamente la piel, a veces se entierra completo, a veces se entierra la cabeza, y cada cosa tiene un simbolismo. Entonces, genera que cada una de las ofrendas sea diferente. Hasta hoy en día, hasta literalmente el día de la semana pasada, hemos encontrado aproximadamente 205 ofrendas, poquito menos, 204 ofrendas en el Templo Mayor. Históricamente, desde 1914, más o menos, que Manuel Gamio fue el primer, perdón, desde 1910 que Leopoldo Batres excavó un colector sobre la calle Guatemala, y que es, pues, digamos, una de las primeras exploraciones arqueológicas en el Templo Mayor, aunque curiosamente no sabían que estaban excavando el Templo Mayor. Eso quedó de manifiesto hasta después con Manuel Gamio en 1914, y ya con una seguridad increíble en 1978 con el hallazgo de la Coyolxauhqui en el centro de la ciudad. Ustedes pueden ver también hacia arriba, ya iremos también platicando de eso, pero otra vez, los caracoles muy similares a los que vimos en Teotihuacán, corales, estos se llaman corales cerebro, obviamente por razones obvias. Aquí tenemos también, por ejemplo, una tortuga, caparazón de una tortuga, conchas, conchas de perla concha, madre perla, es decir, una importante biodiversidad, una importante cantidad de objetos que van representando, pues, diferentes cosas y diferentes detalles que son fundamentales. Ahora, ¿cómo es que entendemos que tenían acceso a todos estos animales? Bueno, una cosa es que los trajeran, y ahorita hablaremos de eso, de cómo es que se los van trayendo, pero esta es una imagen que creo yo que es muy reveladora. Este es el detalle del mapa de Hernán Cortés, del primer plano, digamos, occidental que se hace de la antigua Ciudad de México, de México Tenochtitlán. Obviamente está increíblemente occidentalizado, pero si ustedes ponen atención en la parte baja de la pantalla, debajo, digamos, del cuadro que marca el gran recinto de México Tenochtitlán, viene un cuadrito que tiene unas avechuchos, unos pajaritos. Y ese es el lugar donde, el mismo documento lo dice, estaba el zoológico de Moctezuma II. ¿Qué quiere decir entonces? Pues que Moctezuma tenía, vamos a decir, un zoológico, o tenía un almacén de animales muy grande y muy importante. De hecho, tenía varios. Otro de los, especialmente este, de acuerdo a los especialistas que han trabajado este mapa, concuerdan con que el zoológico, de acuerdo, si estuviera bien hecho el mapa y estuviéramos, digamos, en la misma tonalidad, debe estar en lo que hoy es Palacio Nacional, que era antes el Palacio de Moctezuma II. Sin embargo, también existe, de acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, existía otra, pues un vivario, es decir, otro espacio donde Moctezuma tenía animales, y este se encontraría específicamente en el terreno que hoy ocupa la Torre Latinoamericana, es decir, cerca de la Alameda, cerca de Bellas Artes en la Ciudad de México, en Eje Central. Esto entonces nos muestra, de alguna manera, pues, que todos estos animales, además, pues tenían una importante cabida dentro de la ciudad, dentro de México Tenochtitlán, y que esto, pues, es bastante, bastante interesante porque nos permite viajar mucho sobre cómo es que pudieron dejar todos estos animales, porque la verdad es que es algo increíble y fenomenal en la historia de nuestro país.
Yo, por ponerles un ejemplo, esto está en la revista de Arqueología Mexicana de hace un par de números, si no mal me acuerdo, no el presente, sino el anterior. Y este es un gavilán que se encontró en la ofrenda 174, perdón, 179. Tomen, ahora sí que echen cuentas, yo les dije, yo trabajo la 178 y esto apareció en la 179. Esto apareció a unos 15 centímetros de donde estamos trabajando nosotros, que ya verán lo que hay, pero ahí dejaron a este gavilán vestidito con piedras verdes, es decir, con su collarcito, con sus ojitos de piedra verde y con insignias de oro. ¿Qué quiere decir? Que en estas ofrendas, ya lo veremos, estamos encontrando mensajes bien, bien, bien claros y bien padres. Por ejemplo, estos animales son predadores. Son animales feroces y están ligados a Huitzilopochtli porque están del lado de donde estaba la capilla del dios Huitzilopochtli, es decir, al sur del Templo Mayor. ¿Qué encontramos en ese lado sur? Pues que todo se relaciona con la guerra y con el dios Huitzilopochtli, como este animal, y que al norte, donde hemos excavado un poco más, como yo les decía cuando les presenté el mapa, pues trabajamos mucho con Tlaloc y con los elementos marinos. Se encuentran muchos peces, se encuentran muchas serpientes, se encuentran diferentes grupos de animales y esto también lo hace fenomenal porque entonces te dice que ellos están dividiendo el espacio y dividiendo a los animales y eso pues a nosotros nos parece bien padre de poder trabajar. Como les digo, bueno, esto es un, digamos, es casi primicia, ya está publicado, pero es uno de estos ejemplos de cómo reconstruimos nosotros uno de los animales y cómo los deben haber dejado dentro de las ofrendas. Ustedes lo que van a ver ahorita, pues son básicamente puros huesos como estos. Esta es la misma ofrenda que yo les dije, 125, 126, perdón, que se encuentra abajo de la diosa Tlaltecuhtli en una gran caja de ofrenda, como ustedes pueden ver, pero con miles, miles de objetos. Y dentro de estos miles, la gran mayoría eran organismos vivos, organismos marinos, organismos terrestres, fragmentos y miles, como les decía yo hace un rato, de huesos. Nosotros hoy en día no podemos explicar con claridad por qué le dejaron miles de huesos a la diosa Tlaltecuhtli. Tenemos ideas, pero con claridad no lo podemos explicar. Lo que sí podemos explicar es qué animales eran: linces, jaguares, lobos, animales predadores, animales fuertes, animales dominantes. Esto creo yo que es bastante, bastante interesante, bastante llamativo y que hace que nosotros en nuestras mentes pues viajemos muchísimo con estos bichos porque no habría forma de que estos animales estuvieran relacionados si no fuera porque a estos locochones se les ocurrió juntarlos. ¿Y por qué los juntan? ¿Por qué arman estos grupos? Pues porque tiene un significado religioso. Por supuesto, no solamente religioso, pero en el fondo, lo que a nosotros los arqueólogos nos permite estudiar con mayor claridad son sus creencias religiosas. Sin embargo, hoy en día, algunos arqueólogos estamos empezando a trabajar con otros grupos de información que nos proveen también estas todas estas ofrendas y cómo es que podemos entonces aprender a trabajar con distintos grupos de animales, con distintos grupos de conocimiento y poder ampliar mucho. Obviamente, uno de los elementos que más nos apoyamos y donde pues más buscamos propiamente es que perdón, buscamos que estos animales nos expliquen mayormente el contenido religioso, les decía, pero hoy en día estamos buscando que nos expliquen mayormente su contenido económico. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que ustedes ven en esa ofrenda, pues son productos que no se originaron en el centro de México, la gran mayoría, y que además todos sabemos por los códices, por los libros prehispánicos y por las narraciones de los frailes que estuvieron aquí durante el momento de la conquista, pues que todos estos objetos tienen valores específicos.
Por ejemplo, casi todas las cosas que ustedes ven de color amarillo, como aquí en la esquina inferior derecha, que ven estas especies de pelotitas amarillas, pues todas estas son propiamente bolas de copal. Y el copal, pues como ustedes saben, es un elemento aromático, pero también es un vehículo a través del cual los seres humanos nos conectamos con los dioses. Piensen, incluso hoy en día, pues todavía se usan los sahumerios en las iglesias para poder purificar el ambiente. Lo que se busca es, a través del copal, a través del incienso, a través de las aromáticas, se busca generar un ambiente propio para entablar comunicación, para poder acercarte a los dioses y entonces pues ya decirles lo que les tengas que decir, ¿no? Que necesitas matar un cautivo, que necesitas cultivar, que necesitas hacer una fiesta, que necesitas que te vaya bien en la guerra. Todas las cosas que los antiguos prehispanos mexicas, que los mexicas debieron haberle pedido a los dioses. Obviamente, nosotros tenemos poca información sobre cómo se generaron estos momentos. Por eso es que estamos tratando de estudiarlo desde un punto de vista que no sea el simbólico, no sea el religioso, sino poder entonces establecer, y ahora les platicaré eso con mayor calma, por ejemplo, pues, de dónde viene todo este copal, dónde se elaboraron estas ollas de piedra. Por ahí no se ven, pero por ejemplo también hay muchos cuchillos de pedernal. Entonces, ¿dónde fueron a hacer la cantera de esas piedras? Por ejemplo, estos corales que se llaman asta de venado, que son muy grandes, muy bonitos, que están en la izquierda, en la parte superior izquierda de su pantalla. Pues estos son corales que provienen del Océano Pacífico. Es decir, ¿quién va por ellos? Porque además son lo suficientemente profundos, tienen una batimetría lo suficientemente profunda como para que pues se tenga que meter a alguien que más o menos le sepa, no un buzo profesional, porque además eso no existía, pero sí alguien que tuviera una capacidad pulmonar pues un poquito superior a la de la media, porque había que bajar algunos metros para traerse estos animales, porque en el fondo además los corales, para sorpresa de muchos, incluida la mía, yo no lo sabía hasta que no entré a trabajar en estos ambientes, pues son animalitos, son propiamente un grupo relacionado con todos los restos de los animales. Sin embargo, pues es una forma de organismo bastante menos compleja que, obviamente, pues todos los animales superiores o cordados, ¿no? Pero eso es muy, muy interesante, entonces, porque entonces vemos no solo cada objeto que ustedes ven dentro de estas cajas como un dato religioso, sino como también un dato económico. Y esto pues nos está empezando a abrir, estamos apenas tratando de trabajar en estas áreas y esto pues seguramente que esperamos que en algunos añitos pues nos vaya rindiendo resultados. ¿Cómo es que llegaba la fauna? Y esto pues es un tema también muy, muy padre porque, como les digo, pues tenemos que pensar en una serie de prácticamente de superautopistas prehispánicas por donde el mundo prehispánico, particularmente los teotihuacanos, los mexicas, los mixtecos y miles de grupos, cientos de grupos humanos que habitaron en nuestro país, pues se movieron a través de una serie de rutas. Muchas muy conocidas, ¿eh? Muchas por las que pasaron grupos durante mucho tiempo. Lo sabemos, por ejemplo, no con los animales, pero por ejemplo lo sabemos con los, por ejemplo, con el jade. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo el jade imperial, es decir, el jade, la jadeíta propiamente, la piedra que sí es jade, pues es una piedra que proviene y hasta ahorita solamente hemos encontrado un yacimiento y es una parte del valle del río Motagua en Honduras, entre Honduras y Guatemala. Y quiere decir que todo el jade que llamamos nosotros imperial, que es un jade verde muy bonito con el que se hacen varias de las máscaras mayas y algunos objetos en Teotihuacán, pues todo este proviene de la misma zona, proviene de la misma región de Motagua, de Honduras y Guatemala. Esto quiere decir que desde más o menos por más de 1000 años, por lo menos,
diferentes grupos humanos viajaban hasta allá para poder accesar o acceder a esto que era un producto de altísimo valor, como el jade. Pero no solamente iban por jade, sino también iban por otras cosas que consideraban de altísimos valores, como particularmente, por eso les he puesto esta imagen, las aves, por ejemplo. Las aves eran consideradas las aves de plumas bonitas, las aves de plumas verdes, como particularmente el quetzal, pues eran objetos de altísimo valor, tanto como la piedra verde o como cualquier otro producto, de hecho, tal vez más elevado. Esto es muy interesante porque piensen ustedes, por ejemplo, en un caso drástico como el penacho de Moctezuma, el quetzal panecayo de Moctezuma, que es una pieza que tiene, pues, literalmente centenares de plumas rectrices de quetzales. La pluma rectriz son las plumas que salen de la cola específicamente, que son mucho más largas, pero se les llama rectrices porque están conectadas con parte de la columna vertebral. Es decir, al quitarle esas plumas a los animales, lo más seguro es que murieran poco tiempo después porque es una lesión, no es, digamos, no son plumas superficiales, sino son plumas muy arraigadas dentro del propio esqueleto de cada uno de estos bichitos. Y cada quetzal tiene cuatro. Entonces, pues para hacer el penacho de Moctezuma, pues se tuvieron que despachar a unos, pues a unas decenas de quetzales y poderse traer las plumas. Y el quetzal, como ustedes saben, pues es un ave, es el ave nacional de Guatemala. Es decir, es un ave que se encuentra aproximadamente, o en el mejor de los casos, tal vez a unos 1.200, 1.400 kilómetros de distancia del centro de México, y que por lo tanto, pues traérselo para acá requeriría de una enorme cantidad de, sobre todo, de contactos y conocimientos. Y para eso estaban súper pintados y eran buenísimos nuestros queridísimos amigos, los Poxtecas, que son estos personajes que ustedes ven aquí y que usualmente nosotros llamamos comerciantes. Y sin embargo, no eran nada más comerciantes, eran personajes que tenían una, pues una serie de chambas muy importantes. Y ahora veremos por qué, ya que, por ejemplo, pues eran también muy allegados a la clase militar, al ejército. Eran también muy allegados y se mencionaban como espías. Y cumplían con otra serie de tareas también relacionadas con la guerra. Entonces, pues, además, obviamente, de sus actividades nominales, que son comerciar, porque se supone que nada más eran comerciantes, pero estos eran unos súper metiches por todos lados y pasaban particularmente trayendo lo que ustedes deben saber y entender que es lo más valioso que existe y no es ni el oro ni la piedra verde, sino la información, las conexiones, quiénes son los que acceden a los productos. ¿Por qué? Porque la información es a la larga muchísimo más valiosa que el propio producto. ¿Por qué? Porque puedes acceder a otra enorme cantidad de elementos, a otra enorme cantidad de detalles que te van a hacer que sea importante o más importante la comunicación. La comunicación de los comerciantes además era con los principales de todas las regiones por las que cruzaban. Entonces, pues eran básicamente voceros de los emperadores mexicas. Sin embargo, obviamente, y eso nos llama mucho la atención, pues se hacían subtopos. De repente, en algunos lados iban inocentemente a ver a los mercados que comerciaban y usualmente los echaban. Porque los mexicas no eran, como ustedes deben saber, no eran precisamente uno de los grupos más populares dentro del centro de México, ni en general en la historia de de los pueblos indígenas de México. Los mexicas terminaron siendo, y ahora veremos por qué, pues un grupo muy polémico, muy difícil, pero además muy violento. Y eso les generaba muchos más problemas de los que al final, creo yo, les solventaba. Sin embargo, nosotros también tenemos que entender que vamos a hablar del periodo y la época mexica, y la época mexica está abruptamente cortada en un momento específico, que es la llegada de los españoles en 1521. Digamos, se pierde el imperio, pero
previo a estos momentos, los últimos dos emperadores con vida antes de la llegada de los españoles, que son Moctezuma y anteriormente a Huitzotl, eran personajes de increíble poder y con una serie de capacidades que nosotros realmente creo que nunca habíamos visto en la historia de Mesoamérica. Es decir, eran conquistadores, eran mucho más cercanos a los personajes históricos que nosotros conocemos, como por ejemplo Alejandro Magno o algunos otros de estos personajes que tienen una enorme serie de características humanas, más son humanos obviamente, pero en este sentido lo que trato de decir es que eran personajes, los gringos dicen más grandes que la vida, es decir, que podían hacerlo todo. Y esto es padrísimo porque entonces estaban haciendo que el imperio explotara de una manera muy, muy, muy fuerte. El problema es que el Imperio Mexica dura muy poco tiempo, dura apenas como imperio tal vez un siglo, menos de un siglo, y como les digo, pues además termina abruptamente cortado por la llegada de los españoles y la pérdida de buena parte de la forma de vida de los grupos mexicas. Entonces, bueno, ¿cómo es que llegaba esta fauna? Pues estos son los personajes, digamos, centrales. ¿A qué se dedican? ¿O qué es lo que van a hacer? Pues ir a buscar productos exóticos. ¿Por qué los productos exóticos? Pues porque obviamente ellos no van a ir a comerciar productos que están cerca de casa. Por ejemplo, piensen que mientras más pesado es el producto, más problemática energética. Ya no vayamos a problemáticas de logística, sino problema de energía. No podemos ir hasta Yucatán, por ejemplo, o hasta Chiapas o hasta Oaxaca para traernos piedra, porque pues ¿cuánta piedra podemos cargar? Pues no mucha realmente, y menos en un viaje que es, como ustedes bien saben, pues sin animales de carga, sin rueda, es decir, es a pura carga. Hay estudiosos que han hecho que, bueno, ustedes lo han visto, los que hayan ido a alguna central de abasto alguna vez en su vida, pues han visto que hay personas que se avientan, o cuando ven cuando descargan un camión de cemento, pues ven como una persona se avienta dos costales de 40 o de 25, de 40 kilos, es decir, se avientan hasta 80 o 100 kilos de carga para poderse mover. Sin embargo, el desplazamiento tiene que ser corto porque obviamente no le vayan a pedir, no sean malos, no le van a pedir a alguien que camine un kilómetro cargando costales de cemento, lo matan. Pues estos mismos principios básicos relacionados con la física tienen que ver y con el trabajo tienen que ver con el mundo prehispánico. Los mexicas no se movían hasta donde iban, hasta Guatemala, por ejemplo, para traer cosas pesadas. Ellos iban por cosas ligeras y de mucho valor. Cacao, pieles de animales, aves, y si no las aves, las plumas, y lo único que traían de peso, lo único que ellos comerciaban de gran peso era obviamente la comida. Porque ustedes también recuerden que México, Tenochtitlán, es el peor lugar del mundo como para poder pensar en agricultura. Las chinampas salvaban mucho la situación, pero México, Tenochtitlán, lo que no tiene es áreas, básicamente áreas de cultivo. El suelo era increíblemente malo porque estaban en medio de la isla. Por eso nos les dieron el territorio los azcapotzalcas hacia 1325, porque era el territorio más piñata que les podían haber dado. ¿Por qué? Porque no los querían que se desarrollaran. Ellos ya se sabía o ya se entendía cuáles eran las capacidades del pueblo mexica, cuáles eran sus ambiciones, y por lo tanto, todos los grupos intentaron cerrarles el paso, todos. Les costó mucho tiempo a los mexicas salir adelante y comenzaron entonces ellos a ejercer su propia política. Entonces, muy interesante, porque van a viajar hasta Chiapas, por ejemplo, que es un friego de kilómetros, pero se van a traer cosas que no son pesadas, y esto les dice mucho de quiénes eran y en qué momento estaban. Por ejemplo, si ustedes ven el caso de Roma o ven el caso de otros imperios que duraron mucho tiempo, pues en ese caso sí aplica el comenzar a traer productos muy pesados o productos de regiones muy, muy lejanas, porque justamente lo que sobra es poder, lo que sobra es economía, lo que sobra son cautivos para que vayan y carguen la piedra. Entonces, pues eso, por ejemplo, lo empezamos a ver. Los romanos comenzaron a ser mucho más exquisitos conforme el imperio se iba haciendo más grande y entonces, pues, hacían locuras increíbles. Los mexicas, como les digo yo, pues no les dio tiempo. En lo que estaban era en irse hasta
Chiapas hasta Yucatán, hasta Veracruz, hasta Oaxaca, y meterse a todos los lugares que podían para traerse productos de alto valor, piedras preciosas, oro, pieles, plumas, aves. Y les digo, como les comentaba, lo más pesado que ellos cargaban en general era la comida, porque pedían también elevadas cantidades de comida a diferentes grupos. Obviamente, claro, esta es una reconstrucción muy, muy bonita de México, de Tenochtitlán. No es de lo más fiel, pero lo que queremos es mostrarles un poco que justamente este era el principal problema. La tierra, como les decía yo hace un momento, no es la mejor, no es fértil. Y la zona de Chinampas de México, Tenochtitlán, era pues relativamente limitada. Es decir, la comida venía de afuera, los recursos vienen de fuera. Nosotros hoy en día hemos visto que aproximadamente el 95% de los animales que se han encontrado en el Templo Mayor no son comida, por ejemplo. Son animales que no son comestibles propiamente. ¿Qué quiere decir? Insisto, que todo está llegando desde fuera. Hace un momento preguntaba que qué tipo de comida nos referíamos, me imagino que relacionado con las chinampas. Básicamente es un método muy práctico. Hoy en día le llamamos casi casi hidroponía, porque pues es básicamente cultivar vegetales por debajo del nivel del agua. Lo que se buscaba era las zonas donde los mexicas tenían recuerden que el lago de México tiene agua salada y agua dulce. Del lado del agua salada, evidentemente no hay ninguna chinampa, pero del lado del agua dulce sí hay bastantes chinampas. ¿Por qué? Porque es una pequeña zona de tierra que intensifica la cantidad de productos que puedes cultivar. Tienes que ir por cultivos más pequeños, cultivos más cortos, pero las chinampas eran lo suficientemente grandes, tenían la suficiente capacidad como para soportar, obviamente, el cultivo de maíz. No era el mejor maíz del mundo, obviamente, el que se cultivaba en Chinampa, es mejor el que se cultivaba en tierra firme en Texcoco, por ejemplo, pero básicamente les podía ayudar. Recuerden que, insisto, los mexicas, pues, no siempre fueron un pueblo potente, no siempre fueron un pueblo ganador y tuvieron durante mucho tiempo una enorme cantidad de problemas, hambrunas, y estos pues trataban de solventarse propiamente a través de la generación o la autogeneración de alimentos, porque como les digo, conforme los mexicas crecieron y México Tenochtitlán empezó a ser un lugar dominante, el resto de pueblos intentaron obviamente pues bloquearle el paso. Y esto pues terminó muy mal para todos los grupos, menos para los mexicas en general. Ok. Como les digo, entonces, pues lo que se estaba tratando, piensen, México Tenochtitlán era una ciudad de más de 200.000 habitantes, con una potente élite. Esa élite estaba encaramada en el centro de la ciudad, tenía un gran recinto. No todo el mundo podía entrar a caminar en medio de las pirámides todos los días. Esto era un lujo que se podían dar solamente en las festividades particulares, dependiendo. Los mexicas tenían un calendario ritual muy, muy particular, las fechas eran muy específicas. Piensen y recuerden que tienen una mezcla de calendarios, uno es un calendario solar de 365 días, como el de nosotros, y el otro es un calendario de 260 días, un calendario adivinatorio, un calendario destinado, por ejemplo, a generar el nombre de las personas, por ejemplo, porque todos nacían en un día muy específico, pero dependiendo de qué día nacías en tu calendario de 260 días, usualmente venía tu nahual, tu segundo nombre y cómo eras conocido en general. Pero a lo que trato de llegar es que esta ciudad estaba vibrando desde más o menos 1420 hasta 1520, es pues literalmente el centro del universo. Ellos están tratando de construir el centro del universo y justamente esto se va a empezar a ver nosotros tenemos, gracias a los escritos hispanos, tenemos una idea muy clara de por ejemplo, qué emperadores fueron conquistando qué regiones.
Y entonces, pues nosotros nos vamos dando cuenta que en las ofrendas del Templo Mayor vemos cómo aparece fauna específica de cada una de las regiones que se van conquistando. El caso más dramático, como les digo yo, es el de las ofrendas que estamos encontrando ahorita, que son de, la llamamos la etapa 6 del Templo Mayor, que corresponde al gobierno de Ahuizotl. Esto es más o menos 1486 a 1502, que es el gobierno previo a Moctezuma, previo a la llegada de Moctezuma II. Y esto es muy llamativo porque en las ofrendas que tienen que ver con este tiempo, lo que encontramos son animales que tanto vienen del Pacífico como del Océano Atlántico. Y esto pues justamente tiene que ver con el hecho de que Ahuizotl es el gobernante que conquista la costa de Oaxaca, conquista la costa de Chiapas, la zona del Soconusco en específico. Y entonces, pues es muy llamativo para nosotros poder encontrar que están conquistando nuevas zonas y están extrayendo los recursos inmediatamente para irlos a dejar en el Templo Mayor. Porque de otra manera es muy difícil podernos explicar estos fenómenos si no hay una intervención de este tipo. ¿Cómo? Ya ahorita casi les vamos a dar chance de que se vayan a tomar un descansito. Yo voy también por un café. Pero antes, nada más de parar, les sugiero, esto es la mejor manera, aunque ustedes no lo crean, la mejor manera que tenemos todos en arqueología y en antropología de entender básicamente la economía de los mexicas. Y usualmente es... La obtenemos gracias a las maquetas del mercado de Tlatelolco. Recuerden, Tlatelolco es una ciudad propiamente hermana de México Tenochtitlán. Está en el mismo islote de México Tenochtitlán, pero en la parte norte, el extremo norte de la isla, es Tlatelolco. Eran primos los tlatelolcas y los mexicas, solo que se pelearon, como toda buena familia, se pelearon y se separaron en un momento dado. Y entonces, pues los mexicas, aunque ustedes no lo crean, eran la potencia más grande del mundo prehispánico, pero le envidiaban tremendamente el mercado a los de Tlatelolco. Y las crónicas, las historias que nosotros sabemos y conocemos relacionadas con el mercado de Tlatelolco, pues nos llevan a este tipo de representaciones que se han hecho en maquetas para poder explicar que el mercado de Tlatelolco, la mejor manera de entenderlo es, salgan ustedes, váyanse a cualquier mercado sobre ruedas, cualquier mercado propiamente... tradicional, y eso es básicamente lo que sucede. Por ejemplo, los que han ido en Chiapas a San Juan Chamula, pues por ejemplo verán una imagen muy parecida a esto, la venta de animales en la plaza, enfrente de la iglesia, la gente vendiendo propiamente sin mayor, digamos, sin el puesto, lo que nosotros los seres urbanos llamaríamos propiamente un mercado, un puesto ambulante, pues es propiamente como estaba formado. Sin embargo, de ambulante no tenía nada. El mercado de Tlatelolco sabemos que era regido fuertemente por el señor de Tlatelolco. Había numerosos jueces, numerosos personajes que se encontraban en esta zona, pero este era el lugar ideal porque funciona de la misma forma que nosotros entendemos el mundo hoy, que es más o menos en los mismos espacios, es decir, en mercados, vamos a generar el acceso a todos los bienes. Cada gran ciudad o cada ciudad importante de México, del mundo, básicamente tiene estas zonas comerciales donde uno, y vulgarmente dice, puedes encontrarlo todo. Y esto es, pues, justamente porque puedes encontrar desde alimentos hasta, por ejemplo, cosas de plástico, de limpieza, de ferretería, de plomería, etcétera, 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 etcétera. Pues el mundo prehispánico nos muestra que los mercados eran prácticamente lo mismo. Y entonces, pues cuando vemos del mercado no quedó absolutamente nada, no tenemos mayor evidencia. De hecho, esa es una historia interesante de la arqueología mexicana. No conocemos, básicamente ningún arqueólogo se anima a decir que ha trabajado o ha excavado un mercado, porque son contextos realmente muy, muy interesantes y muy complejos, porque tienen de todo, pero son
y tapón, vamos a decir vulgarmente, es decir, en la noche desaparecen y en la mañana se vuelven a poner, por lo tanto, no son permanentes. Y esto pues nos genera una serie de problemas importantes porque los arqueólogos lo que encontramos es las huellas de actividades recurrentes en espacios específicos. Sin embargo, a lo que quiero tratar de llegar es que la gente de México Tenochtitlan, ahora imagínense mucho más los gobernantes de México Tenochtitlan, tenían acceso a decenas, centenares de productos diferentes. Y estos productos deben haber llegado en momentos muy específicos, de acuerdo a temporada, es decir, como los mercados hoy en día. Frutas, legumbres, animales, etcétera, etcétera. Nosotros incluso sabemos que en algunos casos se vendían alguno, el trabajo, popularmente nosotros lo llamamos esclavitud, pero bueno, se vendía el trabajo de algunos personajes que tenían deudas y también iban al mercado a vender su trabajo. Es decir, es el lugar propiamente donde se realiza la compra, donde realiza las ventas. Y esto pues es muy, muy, muy padre porque, como les digo, a nosotros nos genera pues diferentes visiones. Lo triste, como les digo, es que arqueológicamente no conocemos estos espacios, pero a través de los documentos y a través del registro arqueológico, poquito a poquito vamos entendiendo un poquito más cómo llegan todos los productos a México Tenochtitlan y cómo es que nos los vamos a encontrar dentro de las ofrendas. Entonces, más o menos es lo que esa parte quería contarles. No sé si Hugo, ¿cómo ves si hacemos una pequeña pausa? Sí, Miguel. Sí. No sé qué te parece si regresando hacemos una sesión de preguntas y respuestas o de una vez o nos vamos directo al descanso. Como tú. Si quieres de una vez para que no queden de esta primera parte tantas dudas, si quieres pasamos a unas cuantas preguntillas y ya nos vamos a un descansillo. Ok, bueno, por aquí a Gabriel Arceo, hace rato que estabas hablando de comidas y bueno, de preparaciones, nos preguntaba precisamente a qué tipo de comida te referías. Bueno, ahorita básicamente, por ejemplo, justo hoy estábamos trabajando y hablando de eso porque vamos a tener un especialista justamente para poder estudiar nuestras las ollas que estamos encontrando en los restos de algunos recipientes cerámicos y les vamos a hacer una serie de pruebas de, se llaman de almidones, donde vamos a intentar observar qué se cocinaba dentro de estos recipientes. El problema que tenemos obviamente es que la comida es, por lo tanto, no persiste hasta nuestros tiempos. Sin embargo, esos estudios tecnológicos, técnicos de prospección en objetos, pues nos han hecho que podamos raspar algunas partes internas de algunos objetos y poder recuperar muestras que nos han mostrado, por ejemplo, que algunas ollas sirvieron, ollas coloniales, no me vayan a malinterpretar, pero hemos detectado las ollas coloniales de ahí de nuestro predio que sirvieron durante la época de la colonia, por ejemplo, para servir vino o para cocinar con aceite en algunos casos. Por lo tanto, esto pues, nos va generando un poquito de mayor entendimiento de cuál era la dieta. Ahora, ¿qué se comía en específico? Pues nosotros, la información que sabemos tiene que ver con las fiestas de las veintenas. Esto, Michel Grolich es, digamos, el autor que mayor ha trabajado con este tema. Y esto, pues, significa que cada 20 días, durante 18 meses de 20 días, los pueblos, bueno, más bien los mexicas, hacían toda una serie particular de festividades dedicadas a diferentes dioses y a diferentes momentos. Y cada una de esas fiestas está acompañada de diferentes tipos de alimentación, diferentes tipos de preparaciones, etcétera, etcétera. Uno de los más famosos pues sería el propio pozole, ¿no? La preparación de cuerpo humano, lo que nosotros hoy entendemos como pozole, que es un hecho científico que nosotros ya pudimos de alguna manera detectar. Sin embargo, lo que estamos tratando de observar ahora es con mayor amplitud cuál es la dieta
de los mexicas. Sin embargo, por el lugar donde nosotros trabajamos, esta parte central, esta parte frontal del Templo Mayor, pues lo que realmente nosotros vamos a encontrar solamente con mucha seguridad es el consumo de comida ritual. Y en ese sentido, pues estamos todavía más en pañales porque la comida no se cocinaba allá adentro, sino que se traía ya cocinada. No hay fogones, no hay casitas para cocinar la comida. La comida se estaba preparando afuera del Templo Mayor. Por lo tanto, nos cuesta mucho trabajo y esperamos ahora que estos estudios que te digo de almidones, pues nos vayan a presentar un poquito más de variedad respecto a lo que entendemos. Ahora, si nos fundamos nada más en las fiestas de las veintenas, pues podríamos hablar de, tal vez exagero, pero tal vez unas 70 u 80 formas diferentes de cocinar maíz, por ejemplo, de hacer tortillas, tamales de una planta, de otra planta, etcétera, etcétera, etcétera. La diversidad es bastante amplia, sin embargo, el registro arqueológico no nos ha ayudado todavía. Gracias. Por aquí tenemos, Travis nos pregunta, ¿cuáles fueron los animales para consumo? Pues mira, curiosamente, nosotros allá adentro no hemos encontrado ninguno, pero en los salvamentos arqueológicos alrededor de nosotros, es decir, en el primer cuadro del centro de la Ciudad de México, usualmente lo que vamos a encontrar con mayor cantidad es el consumo de conejo y en algunos casos mucho menores de venado. Sin embargo, se habla en las crónicas, uno de los clásicos de clásicos es el tlalchichi y el perro, pero pues si te soy sincero, en contexto arqueológico se han encontrado huesos de perro, pero no se han detectado que estos hayan sido cocinados, servidos o que tengan huellas de corte que muestren que el animalito fue destazado. Por lo pronto no, solamente si nos fundamos en las crónicas, con seguridad se comían hasta, bueno, todo, literalmente todo. Gracias. Tenemos dos comentarios del maestro Arturo Viesca. Nos hace la aclaración, el de Tlatelolco si era permanente, hablando del mercado. Es decir, sí, tenía construcciones para guardar los productos, no perecederos, vigilancia, jueces. También fue el primero dividido por calles de productos. Y un segundo comentario, nos dicen, respecto a las caudas de quetzales, en general de cualquier ave, según María Olvido, en gran parte de estas plumas eran plumas de muda, ya que donde el cáñamo de la pluma del ave carece de material orgánico que lo liga al animal. No obstante, bueno, no descartan el uso de plumas arrancadas de aves vivas, pero que estas debieron haber tenido algún proceso para, bueno, despojarlo de la materia orgánica, porque si no, de lo contrario, bueno, se pudre. Y, bueno, claro. Sí. No, adelante. No, que justamente ahora justamente vamos a saltar un poquito a ese tema en particular, entonces voy a aguantar ahí un poquitín el comentario, porque justo vamos a pasar a esa parte y en específico hablaremos un poco de las plumas, pero los comentarios que nos hace el ingeniero Viesca son bastante, bastante acertados. Gracias. Ok. Por ahí, Garbiñe nos pregunta, arqueólogo, acerca de la ofrenda que nos habló en la pirámide de la Luna, ¿qué indicadores encontraron los arqueólogos que precisamente nos muestran que los animales fueron depositados vivos y no muertos, como nos comentaste? Correcto. Pues el más significativo es el caso de un puma que está en el entierro, es la ofrenda 2, si no mal me acuerdo, y lo que encontró el grupo de arqueólogos que trabajó en ese contexto es que el puma estaba rodeado por unos misteriosos huecos, es decir, unos puntitos alrededor de su cuerpo, que todo lo que indican que el animal entró en una jaula y que además, lo cual obviamente podría ser un buen indicativo, también lo pudieron haber metido muerto, pero el animal durante el proceso de ser sepultado, obviamente entendemos que estaba vivo o acababa de fallecer hacía
muy poco tiempo, porque se encontraron los coprolitos, es decir, las heces del animal al lado de los huesos y en la zona de la cavidad pélvica. Es decir, el animal defecó a la hora de que murió o algunos momentos antes de morir, o tal vez pudo haber sido un producto posterior a, es decir, en el momento de cuando fue sepultado, que alguno de los golpes lo haya, haya lastimado su cavidad y haya, pues, de alguna manera aflojado aflojado su cuerpo y que haya podido expulsar las heces. Pero eso es básicamente. Por ejemplo, también en el caso de una de las águilas, está con las alas extendidas y se encontró embarrada en el... Embarrada es una palabra muy fea, pero se encontró empotrada básicamente en una de las piedras. Es decir, el animal intentó volar, pero no podía. Lo que estamos tratando de investigar ahora es si además de que cuando intentó volar fue porque estaba asustado, porque muchas veces a estas aves, como ya veremos un poquito más adelante, a las águilas usualmente y a los halcones y algunas otras aves se les rompen las alas para que no vuelen. Gracias. Porfirio nos pregunta, bueno, primero saluda, buenas noches. Comenzó la clase hablando de especies. Me pregunto si se habla desde el punto de vista taxonómico o en términos más amplios, cuando te referías al inicio, especies, ¿hablas de animales? Taxonómicos. Son 600 taxones que han sido identificados por distintos biólogos. Nosotros en general no hacemos la identificación de ninguno de estos animales. Nosotros nos encargamos de la extracción, nos encargamos del registro, nos encargamos de la conservación, pero usualmente se accede a un grupo de biólogos que son los que trabajan mamíferos, aves, equinodermos o diferentes animales, y con ellos nos vamos basando para la identificación específica de especies. Cuando hablamos de 600 son estas especies específicas de animales. Gracias. Vamos a darle la palabra a Paola, que por ahí tiene levantada la mano. Adelante, Paola. Bueno, si no, vamos con otra pregunta. Hay muchas, así que voy a retomar dos y nos vamos al descanso y ya retomamos el resto para el final. César nos dice, ¿existe evidencia de alguna ciudad que se haya construido para resolver la necesidad de transportación de algún producto? Amplía un poco la pregunta, dice, en otras palabras, ¿alguna ciudad que transportara, digamos, barro o cal y que después lo ofrecían en algún mercado? Muy pocos casos, son más conocidos los casos durante el periodo clásico, particularmente el caso de Teotihuacán y la cerámica anaranjado delgado es muy clara. Esa es una cerámica que se elabora y se produce específicamente en el sur de Puebla y es comerciada por millones por los teotihuacanos. Quiere decir que ellos importaban los cacharros a Teotihuacán y se exportaban a otras regiones. Es decir, es una relación comercial. En este caso, nosotros no hemos encontrado particularmente eso, porque el modelo, y ahora platicaremos un poquito más de eso, el modelo de expansión mexica está fundamentado en la guerra, en los catorrazos. Entonces, lo que vamos a ver más son asentamientos que tienen que ver con el abastecimiento de militares y no necesariamente con el movimiento de productos. Ok, hay una pregunta, pero yo creo que se va a responder con tu segunda sesión, porque Rodrigo nos pregunta, dice, hablando de fauna, mi pregunta es, ¿por qué la serpiente es la deidad más predominante en todas las culturas precolombinas? ¿Cómo se relaciona con la actividad religiosa? Pero creo que lo respondes en tu segunda sección, ¿verdad? Sí, abordaremos por ahí y le echamos ahí un poquito más al cuando tenemos ahí una diapositiva con una buena serpiente y ahí le echamos un poquito de explicación a ese tema. Perfecto. Y entonces ya cerramos con dos que son cortitas. Edwin nos pregunta, dependiendo del tipo de animal ofrendado, ¿era su importancia dentro del ritual? No necesariamente. Como iremos viendo un poquito más adelante, las ofrendas están básicamente tratando de presentar una idea en específico de la religión, un
nosotros los llamamos cosmogramas. Entonces, cada uno es diferente, a pesar de que a veces se repiten los objetos. Sin embargo, hay animales muy específicos que están totalmente relacionados con algunas deidades, con algunos temas, y vamos a decir vulgarmente, esos ya nos lo sabemos, ¿no? Es decir, ya vemos cuando sale, ahora veremos más adelante un pez sierra, pues ya sabemos que se está relacionando a la Tierra y ahorita verán específicamente por qué. Y la última de Isaac nos dice, ¿la maqueta que estamos viendo en la pantalla de dónde es? Es otra representación del mercado de Tlatelolco y esta, si no mal me acuerdo, está dentro del Museo del Templo Mayor. Ok, pues gracias. Por el Miguel, fondo azul, si no me acuerdo. Sí, porque es muy diferente a la de el Museo de Antropología. Exacto. Bueno, pues son exactamente las 9:30. Bueno, ustedes tienen allá 8:30. Entonces, ¿te parece si nos tomamos 15 minutos? Perfecto. Estaríamos regresando en hora de la Ciudad de México, 8:45 aquí en Quintana Roo, 9:45. Pues váyanse a descansar, no cierro la sesión, solamente la pauso y también pauso la grabación. Nos vemos, Miguel. Perfecto, ahora regreso, voy a salir y volver a entrar con el teléfono, para... Gracias. Ahora les vuelvo a compartir pues básicamente la pantalla donde está la presentación. Les pido otra vez una disculpa porque esto se está poniendo terco. Pero bueno, ahora lo solucionamos en un momento. Lo que estábamos platicando básicamente, les decía yo, era alrededor de cómo llegaban los objetos, cómo llegaban los materiales a las ofrendas del Templo Mayor. Y entonces, pues yo les presentaba ahora la versión de los famosos postecas y cuáles eran sus, pues sus funciones propiamente como pues proveedores de buena parte de los materiales y cómo también veíamos, pues lo llevaban hacia los mercados. Y hablábamos ahí un poquitín de el mercado de Tlatelolco y un poco sobre el mercado de México Tenochtitlán, que aunque ustedes no lo crean, es bastante más desconocido de lo que a nosotros nos gustaría aceptar. Parece que ya estoy entrando. La otra. Ahora nada más me falta compartir. Perdónenme, pero hemos tenido un día complejo con la tecnología, pero ahí estamos ya. Además le están dando fallas. Ahí estoy. De llegar al punto donde íbamos. Mercado, correcto. Bueno, justo aquí tenemos un poco una representación, es una lámina, no es nuestra mejor visión, pero es una laminita que nos del Códice Florentino de estos escritos de Fray Bernardino de Sahagún, que nos enseñan y nos muestran un poco cuál es la visión que se tenía del comercio. Y lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que vamos a ver, por ejemplo, en estas imágenes de comerciantes, pues vamos a ver que observamos pieles de jaguar en la parte baja, piedras preciosas, oro y obviamente dos personajes sentados sobre cajitas. Aquí al lado derecho se ven las plumas, pero ahorita vamos a entrar a esa dimensión. ¿Qué sucede entonces? Pues que la actividad comercial era bastante, bastante importante. ¿Cómo lo sabemos? Pues todos ustedes deben recordar esta idea de que cuando llegaron los españoles, pues había diferentes tipos de moneda y las se llaman y se piensan y se habla de ellas como monedas propiamente, que son las hachuelas de cobre o, por ejemplo, las semillas de cacao. Y esto se hablaba de que tenían valores equivalentes. Nosotros, como pertenecemos al hemisferio americano,
usualmente, pues este tipo de detalles pasan muy desapercibidos. Pero ese detalle de utilizar diferentes monedas es muy padre, porque justamente nos está hablando de una economía y de un sistema económico bastante establecido. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como menos importante porque está relacionado con el trueque, porque estamos acostumbrados básicamente al sistema capitalista, es decir, la transacción de dinero, de capital, por bienes, productos y servicios. Pero esto de alguna manera funciona de muchas otras maneras y hoy hay una numerosa cantidad de economías que están funcionando a partir de las que están funcionando a partir del intercambio. Ahora también la pandemia ha puesto esto de manifiesto y es pues bastante interesante. Sin embargo, esto es algo que nosotros tenemos en el disco duro, que el intercambio es una forma vamos a decir, primitiva de relacionar la economía y es una forma bastante elevada. Esto es básicamente lo que los romanos llamarían el uso de monedas francas. Lo que nos falta es el uso de la moneda, pero es decir, del metal trabajado y del metal que es acuñado para poder generar una moneda que tiene un valor específico en un momento específico. Recuerden que nuestros billetes desafortunadamente siempre valen ni valen lo mismo, sino que incluso hoy en día los bancos pues los dejan de circular, dejan de tener valor y esto es algo que ha sucedido durante mucho tiempo. Por eso se acuñaban diferentes monedas y por eso las monedas siempre tienen la fecha de elaboración, porque entonces es el referente que se tiene particularmente para poder saber si algo es válido o no es válido. Pero lo que les estoy tratando de mostrar es que nos encontramos inmersos en un mundo donde el comercio es una actividad bollante, es una actividad muy importante. Esta es, digamos, una visión muy romanizada un poco en los códices de cómo es que se realizaba el bien, pero en realidad, pues no tiene mucho de diferente de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en todos estos, volvemos otra vez a estas centrales de abasto, a estos lugares que tienen traslado y movimiento de bienes. Y pues hoy en día utilizamos diablitos para mover grandes cantidades de productos y servicios, pero en otras épocas lo que se tenía era básicamente el metlacapil, que es esta banda que está soportando un poco la carga en la espalda. Y esto pues obviamente nos genera una limitante. Nosotros, como les decía yo hace un rato, tenemos establecido que pues es muy difícil que alguien se haya aventado un viaje de más de 2 o 3 días cargando más de 20 o 30 kilos, vamos a decir 30 kilos. ¿Por qué? Porque además tienen que tomar en consideración el hombre de mesoamericano es de talla un poco más pequeña que la actual y esto pues obviamente tiene una serie de implicaciones en cuanto a su carga, a sus capacidades, etcétera, etcétera. No muchas, pero sí hay sí hay una relación importante entre la cantidad de peso que estamos posibilitados. Hace rato utilizamos el ejemplo de el maestro albañil que carga bultos de cemento. ¿Por qué? Porque es verdaderamente compleja la tarea de podernos aventar esa chamba, poder cargar esta cantidad durante largas distancias, prácticamente imposible. Ustedes vean que lo que se hace muchas veces cuando estamos viendo estas grandes obras de carga con estos maestros albañiles es que bajan 2 o hasta 3 bultos de cemento, pero caminan pocos pasos. Es un poco como los deportistas en los Juegos Olímpicos que levantan las grandes pesas. Se hace esto muy pocas veces porque tiene un costo físico muy, 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 muy importante. Ahora imagínense pues caminar durante diversas jornadas cargando 20, 30 kilos. A veces nos suena poco, pero cargar 20 kilos durante 1 kilómetro tiene que ser una tarea muy, muy, muy pesada. Además, piensen que el camino es sinuoso, no es plano. Todavía si fuera plano, pues podemos hacer cálculos, pero si el terreno es, por ejemplo, cuesta arriba, no, les cuento, nos quedamos muertos ahí, todos echamos el bofe y los pulmones en la subida. Esto es, digamos, son las leyes de la física, no vamos contra ellas. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, como yo les decía hace rato, pues los mexicas empezaron a comerciar con una enorme cantidad de regiones y empezaron a mandar por todas estas regiones a sus enviados comerciales. Estos enviados son los famosos poxtecas. Y los poxtecas, como yo les decía en algunos textos, son referidos como espías, metiches, chismosos,
etcétera, etcétera, toda una serie de características que son fuertes en relación con la cantidad de información que nos está dando. Y lo que nosotros vemos aquí es cómo los mexicas fueron conquistando una enorme cantidad de territorios y tenemos un documento maravilloso que es llamado, bueno, es el mismo documento, pero lo tenemos en dos sesiones y es, por un lado, una de las partes del Códice Mendoza y la otra es el propiamente la matrícula de tributos. Y esto que ustedes ven aquí es un extracto, un pequeño fragmento de la matrícula de tributos. Y este es un documento pintado poco tiempo después de la llegada de los españoles. Se calcula que esto es más o menos un libro pintado hacia 1530. Es decir, prácticamente 15 días después de la llegada de los españoles. ¿Qué se está haciendo? Se está copiando una serie de requerimientos que hacía el emperador, el Huitlatoani de México Tenochtitlán, hacia las provincias que estaba conquistando. Por eso era importante los postecas, porque primero mandaba a los comerciantes. Y de acuerdo, esto es fabuloso, la ley azteca, la ley mexica, dice que si tú agredes a un comerciante, hay guerra. Entonces, los comerciantes iban a diferentes regiones que eran muy difíciles y básicamente iban a ser agredidos. ¿Por qué? Porque sabían que de ahí iba a salir una importante relación comercial. Y esto lo hicieron en numerosas regiones. Ahora, no en todos lados fue necesaria la violencia. Recuerden que el uso de la violencia en general es el último método, porque lleva, requiere de muchísimo más tiempo, requiere de... Podemos a veces pensar que la violencia es una manera fácil de poder resolver nuestros problemas, pero genera muchos otros problemas. Y en general, lo que los seres humanos hemos intentado durante mucho tiempo es la negociación relacionada con los problemas. Sin embargo, esto no siempre es posible. ¿Por qué? Porque el que está negociando a veces tiene un garrote. Entonces, no te pega, pero te está amenazando que te pega. Y eso es exactamente lo mismo para efectos prácticos. Entonces los aztecas llegaron a un montón de lugares, los mexicas llegaron a una enorme cantidad de regiones, de provincias, como eran conocidas anteriormente, y pues tocaban la puerta, a veces eran de una manera muy diplomática, a veces mandaban a los postecas, pero el caso es que usualmente terminaba en guerra, y esta guerra terminaba con la tributación de numerosos productos, como lo que ustedes ven. Por ejemplo, estas son cuentas de piedra verde. Esto que ustedes ven aquí dice incluso ceñidores, son para atar el pelo, es como si fueran unas donas del cabello elaboradas con plumas. Y aquí ustedes ven los atados de plumas. Incluso ustedes ven que tiene un arbolito negro arriba del atado de plumas y eso significa 400. Es un número, se piden grupos de 400 plumas. Es decir, pues en cada región tienen que estar buscando animales, buscando productos para podérselos mandar al emperador, porque si no, va a haber más tabla. Y uno que está maravilloso, que son estas bolsitas que ustedes ven abajo con puntitos rojos, y estas son bolsas de grana cochinilla. Y estos productos particularmente los pedían a Oaxaca. Y este, por ejemplo, para hace rato que nos preguntaban, pues este es uno de los, por ejemplo, animalitos que sabemos que existen y que se importaban hacia México Tenochtitlan. Y entonces, pues es una especie única. No recuerdo ahorita exactamente el nombre de la especie, pero este bichito, que ahorita lo veremos con un poquito más detalle, pues era transportado desde Oaxaca, desde las regiones, me parece que es una petición que se hizo a Cuelixtlahuaca, me parece, una provincia que conquistó Moctezuma primero, no, perdón, a Huitzotl mismo, y que extrajeron una enorme cantidad de recursos porque hubo una cruenta batalla para la conquista de la región. Entonces, si la conquista le costaba mucho a los mexicas, cobraban mucho mucho tributo. Y estos son tributos que se mandaban cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, dependiendo del humor del tlatoani y de cómo se hubiera comportado cada región a la hora de la conquista. Cada región era conquistada a través de estos grupos, a través de la guerra. Y por lo tanto, estos se convirtieron en personajes fundamentales. Los líderes militares
estaban perfectamente bien establecidos. Por ejemplo, ustedes ven aquí a un guerrero Quaxolotl blanco, que es el que está acá. Y estas son representaciones, entiéndanme. Esto es una representación de la batalla de Calixtlahuaca, justamente. Y, aunque ustedes no me lo crean, pero este personaje que está aquí de espaldas, teóricamente tendría que ser la forma en la que está vestido Nezahualcóyotl, porque pues, él participaba en diversas de las conquistas militares que se realizaron. Recuerden que los mexicas no iban solos, los mexicas estaban formando la Triple Alianza junto con Texcoco y Tacuba, y que entonces pues todas las conquistas, todas esas peticiones eran divididas. En general, los mexicas se llevaban la mayor parte. Sin embargo, estas son representaciones, a mí me gustan mucho, no a todos los arqueólogos les hacen gracia, pero son representaciones muy interesantes porque están basadas en el Códice Mendoza y en la matrícula de tributos, es decir, están basados netamente en documentos prehispánicos. Aquí están, del mismo documento de la matrícula de tributos, las peticiones en específico de trajes de guerreros, trajes de jaguar, en este caso azul, de guerrero ocelote, de guerrero jaguar. Y del lado derecho, un tipo de uniforme que era para los guerreros que apenas llevaban un cautivo de guerra, que se llama el Cuextecatl, se llama el traje, y es un homenaje a los huastecos, porque se supone que los huastecos vestían con este tipo de gorro que ustedes ven en esta imagen. Así como hace rato les mostré la banderita que mostraba 400, esta bandera, el símbolo que mostraba 400, esta bandera significa 20. Es decir, están pidiendo 20 trajes. Cada uno de estos trajes, por eso se los muestro, no crean que porque, o sea, no me estoy desviando tanto. Todos estos trajes, cuando ustedes vean un traje de guerrero, como el que les mostraba yo en la lámina anterior, en el caso del azul, del de Nezahualcóyotl, es más claro, pero todos los trajes están forrados con plumas. Y obviamente, pues cada una de esas plumas pues, provienen de cuerpos de animales. Es decir, se está teniendo que hacer una de las actividades más importantes relacionadas con la recolección de animales, pues tiene que ver con los pájaros, con las aves. Y esto pues hoy en día todavía lo vemos en algunas regiones. Hay gente que tiene mucha habilidad para recuperar pájaros. Desafortunadamente los venden. Muchos de ellos son animales en peligro de extinción. Pero bueno, en el caso de lo que nosotros nos atañe, vemos como todo el ejército, básicamente la maquinaria de guerra de los mexicas, estaba cubierta en plumas y por lo tanto dependía de la biodiversidad de diferentes animales, de diferentes pájaros, con los que eran decorados todos estos trajes. Por lo tanto, aquí tendría que haber un factor muy, muy importante. Nosotros, desafortunadamente, no encontramos ni las plumas, porque desaparecen en el contexto arqueológico muy rápidamente, ni estas aves de los pájaros, porque ni los pájaros ni los huesos. ¿Por qué? Porque como yo les digo, nosotros trabajamos en el centro del Templo Mayor, y ahí no hay talleres, ahí solamente se hacían ceremonias. Entonces, lo que encontramos son los productos finales y no la elaboración. Sería increíble que pudiéramos, a pesar de que suena horroroso lo que voy a decir, en vez uno, yo trabajo con ofrendas, pero la verdad sería increíblemente padre poder encontrar talleres y poderlos trabajar, porque no entendemos cómo se traían todos los productos, dónde se elaboraba, y sobre todo pues la cantidad de bichos que eran utilizados para su producción, para su generación pues básicamente para su producción. Como les decía, pues hay muchos otros objetos que están relacionados con estas aves, con animales, con diferentes elementos. En el mundo comercial solamente vamos a hablar de pocos. Por ejemplo, este es un ave de color azul y se llama Xiutototl, que es un ave muy preciada. Se pedían 80 cuerpos y si ustedes se fijan mucho, el ojito del ave está cerrado. Quiere decir que se pide el ave muerta para poder ser desplumada por los artesanos. Esto es extraño porque usualmente se piden plumas sueltas, como veíamos hace rato, y en el caso de esta provincia se piden Xiutototl. Lo interesante es que esta provincia es la provincia del Soconusco, es decir, esta es la provincia más lejana, y esto lo que nos indica es que este pajarito habita por allá y no habita mucho en otras regiones, por lo tanto, era más apetitoso ir a conquistar hacia Guatemala y hacia Chiapas, porque la variedad de los productos era muchísimo más elevada y eran de muchísimo más lujo. Además, piensen
pues cuántas plumas se puede traer un cargador, cuántos kilos de plumas, imagínense, 10 kilos de plumas debe ser un volumen gigantesco, porque son muy livianas. Entonces, pues estos, por eso les decía yo que son productos fáciles de transportar. Sin embargo, otros eran un poco más complejos, pero tenían que ver con el propio castigo que se le daba a las regiones conquistadas. Por ejemplo, estas son peticiones de pieles de jaguar que se hacían hacia también la provincia del Soconusco. Esto pues es normal, en esa zona habitaban bastantes jaguares, todavía habitan muchos. Sin embargo, aquí hay dos factores bien padres. Uno, este que ustedes ven está pidiendo las dos pieles, cada una tiene una banderita arriba. Quiere decir que se piden 40 pieles de jaguares. Pero esos 40 pieles se piden cada 6 meses. Es decir, al año hay que mandar desde el Soconusco hasta el emperador 80 pieles de jaguares. Es decir, que estos chaparritos se estaban echando un jaguar cada 4 días para satisfacer las necesidades del emperador de México Tenochtitlán. Esto habla, uno, de una cantidad gigantesca de jaguares en la región, si es que se cumplía esto. Pero número dos, significa que todos estaban chambeando, buscando estos animales, bueno, buena parte de la población, para podérselas mandar al emperador. Y esto es algo fabuloso, porque entonces estamos viendo justamente cómo el animalito aparece en una ofrenda, pero también está en el libro y el libro me dice de dónde viene. Entonces, a mí lo único que me queda ahora es poder hacer pruebas de ADN antiguo a los jaguares que he encontrado en Templo Mayor y buscarnos un jaguar que pueda, por ejemplo, haya muerto a través de un accidente automovilístico en la zona sur del Soconusco y podríamos comparar el ADN antiguo de estas poblaciones. Y entonces tal vez podríamos saber si los jaguares que nosotros nos encontramos en Templo Mayor provienen del Soconusco o provienen de otras regiones, porque hay en otras regiones jaguares. Ya nos tendríamos que explicar cómo. Pero aquí también ven ustedes un problema de logística que resolvieron los mexicas de una manera, pues muy, muy práctica. Y es, y nada más mándame la piel. El animal pesa como entre 80 y 100 kilos. No me lo mandes porque además es dificilísimo manejar en el camino. ¿Qué tal que saca la mano, te pega un arañón y ahí quedaste? Entonces, lo que necesita el emperador es que mandes las pieles. ¿Por qué? Porque con las pieles cubren los tronos, diferentes vestimentas, diferentes objetos, porque cuando está forrado de jaguar, está de alguna manera haciendo asociación directa con el gobierno. El Tlatoani, como en muchos otros lugares, como particularmente las pinturas mayas, también ustedes pueden encontrar que mucha gente está vestida de jaguar, en Cacaxtla, en Bonampak. ¿Por qué? Pues porque vestirte de jaguar es uno de los más elevados formas de vestimenta del mundo prehispánico. Entonces, pues nosotros aquí vemos cómo se están solicitando estos. Por ejemplo, también a Puebla se le pedían venados, también pedía solamente el del venado. En este caso, vean ustedes, trae dos arbolitos, es decir, pedían 800 pieles de venado a la provincia de Tepeaca. Esto pues habla, insisto, de que o la gente de Tepeaca tenía criaderos o se metían en unos problemas gigantescos para cumplirle al emperador. Pero entonces nosotros lo que vamos a estar, o lo que trato de hacerles ver es que nosotros encontramos las cosas en lugares muy específicos, pero que buena parte de la población del imperio estaba movida y bien movida para traer las cosas. ¿Por qué? Porque si no, te estabas echando encima al rey de reyes, al emperador. Este es otro de los elementos de los que vamos a hablar un poquito más adelante y es también de las pocas, de los pocos casos, junto con las plumas y algunos los pajaritos que veíamos, los yutotos, que son las conchas que se encuentran en el traerse conchas como parte de los pedimentos. Lo interesante es esto, este es un, como yo les decía, este es un dibujo que tiene aproximadamente unos 600 años. Y este dibujito nos está específicamente hablando de una especie de conchas. Y además es una especie de conchas que nosotros encontramos en lugares muy específicos. Esto que aquí se llama concha de nácar, así le pusieron los españoles, pero este tipo específico y el color rojizo rosado corresponde con una
concha que nosotros utilizamos, se utilizó mucho en México, que se llama Spondylus princeps, y que es propio del océano Pacífico. Entonces ya nos están dando un montón de datos como para que nosotros la ubiquemos. Y en efecto, de acuerdo con el profesor, el doctor Adrián Velázquez, uno de los máximos encargados de la malacología del Templo Mayor, es decir, del estudio de conchas trabajadas, pues esto correspondería con una concha que anteriormente se llamaba Tapashtli y que justamente tendría que ver con la especie hoy conocida como Spondylus princeps, Spondylus con S, es decir, no empieza con E, empieza con S, Spondylus princeps, y que les digo, es esta concha que ustedes van a ver muy frecuentemente, que es de color naranja muy fuerte. En general, como ahora verán más adelante, las conchas que nosotros vamos encontrando usualmente son de estas blancas que ya se encuentran muertas en la playa usualmente, pero en este caso nos está hablando de una especie súper específica. Por ahí dice Hugo Huerta, y en efecto sí, el xutotl es la cotinga azul, se llama cotinga amabilis, es el nombre científico, el avechucho azul que estaba muerto, que les presentamos hace un momentito, que está ahí en el centro, en esta nueva diapositiva que sigue a continuación. Es ese pajarito que está ahí con el ojito cerrado, es el famoso xutotl o cotinga amabilis, es este pajarito azul, y que parte de sus plumitas están, por ejemplo, también en el penacho de Moctezuma. Es una de las aves que la doctora María Teresa, María Olvido, ha encontrado junto con la doctora Laura Filloy, que hicieron un estudio bastante extenso sobre este objeto. Llamativamente, o de manera muy llamativa, perdón, desde la provincia de Jilotepec, que está al norte del Estado de México, camino de aquí a Querétaro, de la Ciudad de México a Querétaro, es la única región de la que piden águilas vivas. Y esto pues es padrísimo, porque nosotros hemos encontrado las águilas enterradas en muchos contextos del Templo Mayor. Y entonces pues obviamente nos está diciendo el documento desde dónde traen algunos de estos avechuchos, algunas de estas aves, para poderlas ofrendar en el Templo Mayor. Como les decía yo, pues la importancia de la pluma o de la plumaria pues es fundamental, porque es una de las artes más elevadas. Ustedes aquí justamente lo que ven, estas plumitas de color azul más o menos llamativo y de abajo, son de este avechucho, de esta cotinga amabilis, de este pajarito. Pero además, pues vean con qué está mezclado con hoja de oro, y además de la iconografía de la pieza. Esta es una pieza que se encuentra en Austria, que es un escudo que tiene un guerrero coyote, es única, es una pieza increíble, pero que justamente nos habla de diferente uso y aprovechamiento de los animales. Estas plumas de color rosáceo, ahorita les voy a presentar quién es el animalito que las provee, pero le llamamos espátula rosada. Es un animal migratorio que llega al Golfo de México y que verán que tiene algunas particularidades muy interesantes, ahorita se las platico. Este ya les platiqué, es la grana cochinilla. Ustedes pueden ver ahí justamente esos como pulgones blancos se le hacen al nopal, a ciertas especies de nopal. Y este es un bichito, es un insecto que al ser molido pues genera este color rojizo con el que se pueden pintar telas y algunos otros elementos. Es un pigmento de altísimo valor, y que también proviene de un animalito, proviene de la fauna que se está recuperando en el Templo Mayor. En este caso no recuperamos el animalito, recuperamos pues el producto que se elabora con el animalito, ¿no? Que es en este caso la pintura de color rojizo. No es común encontrar en las excavaciones, es muy, muy difícil encontrar. Ahorita yo les platicaré de un caso. Pues ahora sí, vamos a tratar de aterrizar finalmente todos estos temas que hemos ido platicando a lo largo de esta charla con los propios animalitos que se encuentran dentro de estas ofrendas, y en casos un poco más específicos, ya les hablaré yo del mío, pero justamente aquí les quise hacer un poquito más la relación de este animal del que ya hablamos un poquito, que es el pez sierra, y que ustedes pueden ver que tiene una gigantesca nariz toda llena de dientes. Parece un animal muy feroz, pero es un animal increíblemente tranquilo, increíblemente pacífico, pero que a los mexicas les volaba la mente este animal. Y ustedes pueden ver dentro de la imagen de la caja de ofrenda cómo al centro se nota parece una espada muy larga, y es justamente una representación de un arma, una representación de una espada, que es la nariz de este animal. Estos son, ahora les platicaré, pero son unos peces muy interesantes y muy, muy específicos. Como les digo,
una de las cosas a las que yo como arqueólogo jamás pensé, siempre le di la vuelta y siempre me quise alejar porque yo no sabía, es de la fauna, porque requiere un nivel de especialización más o menos fuerte y no todos nosotros tenemos además la paciencia para poder observar los huesos, identificarlos, medirlos, ver relaciones y poder de alguna manera establecer pues de quién son o a quién le pertenecen. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo, o yo lo que me ha parecido increíble es que pues hoy en día cuando uno está trabajando ofrendas, como por ejemplo lo que ustedes van a ver en este caso, que es una ofrenda que se encontró en el Templo Mayor, la 174, pues realmente con lo que estás lidiando es con muy pocos objetos de, por ejemplo, en este caso de oro o de pedernal, y uno está lidiando con miles, literalmente miles de objetos que pertenecen a animales que estuvieron vivos y que no fueron transformados para ser depositados, no todos. Y esto es, como les digo yo, impresionante, porque entonces vamos viendo una variedad de bichos increíble, pero además combinaciones entre ellos que son muy llamativas. Este caso que ustedes ven es un lobo, lo pueden encontrar si lo googlean después en National Geographic, por ejemplo, hizo una serie de fotos de este lobo. Es una loba, de hecho, de la ofrenda 174, y esta ofrenda es muy padre porque este lobo venía acompañado, como ustedes pueden ver, de una enorme cantidad de insignias de oro. ¿Qué sucede? Pues que los mexicas, en algunos de sus contextos, que son los que estamos trabajando afortunadamente ahorita, pues hicieron algo que es impresionante para nosotros y que lo habíamos leído, pero nos costaba trabajo entenderlo. Y es que los mexicas disfrazaban algunos animales como sus deidades o como elementos particulares, en general deidades, pero los disfrazaban. Y entonces, todos estos elementos que ustedes ven aquí tirados de oro, por ejemplo, aquí se ven unos dientes, se ven algunos, parece, casi todos, si ustedes se dan cuenta, es lámina de oro, es muy delgadita, es muy poco pesado. Se encontraron en este caso 27 piezas de oro, si no mal recuerdo, y deben pesar, no sé, tal vez les miento, pero no creo que pesen ni 15 gramos de oro. Es decir, es lámina de oro, penitas, trabajada muy livianito. Nada que ver con aquellas ideas de los lingotes que tenían los españoles y todo eso, nada que ver. Esto es, ni con el oro mixteco, que ustedes si lo han visto, han ido a Oaxaca, el oro mixteco es muy pesado, es muy denso, es, digamos, oro sólido, macizo. Y esto lo que se llama, o los técnicos lo que llaman, es lámina de oro, es decir, una hoja de oro, como la que nosotros hoy en día podríamos comprar, o de latón, y se trabaja con técnicas como el repujado, por ejemplo, y entonces se generan este tipo de artefactos. Pero lo interesante, como les digo, es que este animal es transformado en otra cosa al vestirlo con todo ese oro, seguramente con ropas. A este animal le pusieron, por ejemplo, collares de unas conchas muy populares, no como estas blanquitas que ustedes ven, sino otras. Y, por ejemplo, le dejaron un arma muy particular que es un, se llama, ahora me recuerdo el nombre náhuatl, pero es un machete de telar, es un sosopastle se llama. Y esta, pues, es como les comento, es una herramienta para tejer. ¿Por qué? Porque este lobo es loba. Es decir, la vistieron como una diosa, la vistieron como un personaje mitológico hembra. Entonces seleccionaron una hembra y se la llevaron y la revistieron con una enorme cantidad de productos. Y yo por eso les decía yo hace rato que tiene un valor económico cero. Porque este oro evidentemente tiene valor para los propios mexicas, tenía un valor importante, un valor comercial importante, pero todo es ofrendado, es decir, todo es regalado a la tierra, por decirlo vulgarmente. Y esto tiene un simbolismo que es muy, muy padre, que es importante explicarlo. El Templo Mayor, para los que no se la sabían esta, el Templo Mayor ha sido reinterpretado a los últimos años como el Cerro del Coatepetl, es decir, el Cerro de la Serpiente. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Coyolxauhqui
fue encontrada en el año de 1978, hasta a punto de cumplir 45 años de su descubrimiento, y Coyolxauhqui fue encontrada en el lado sur del Templo Mayor, del lado de Huitzilopochtli, y todas las escenas que tenemos de ella está desmembrada. ¿Qué sucede? El mito de nacimiento de Huitzilopochtli dice que él nació de Coatlicue, de su madre, como un adulto, con una serpiente de fuego, que nació en el Coatepetl, y que ahí mismo al nacer mató a su hermana Coyolxauhqui y a sus 400 hermanos. De acuerdo con los dos estudiosos, dos de los tres estudiosos, aunque los tres están de acuerdo, más importantes del mundo mexica, que son el finado Alfredo López Oskin, el profesor Eduardo Matos y el actual director del proyecto Templo Mayor, el arqueólogo, el doctor Leonardo López Luján, que es mi jefe, este edificio, el Templo Mayor, es una representación de esa montaña. Entonces, todo lo que sucede en ese edificio, que son las ofrendas que nosotros encontramos, tienen relación con este espacio mitológico. Por eso les decía de broma, y ustedes igual de, bueno, no les decía de broma, pero sonaba broma, que nosotros decimos es que excavamos en el centro del universo, porque para los mexicas, el origen del universo es pie de las escaleras del Templo Mayor, porque desde ahí parten los rumbos, que son las calles, y desde ahí está trazada toda la ciudad. Es decir, ellos consideran que ese punto es, los latinos lo llaman, y nosotros hoy en día todavía utilizamos el término, pero lo llamamos el Axis Mundi, el centro del universo. Y es este cerro, ya no tenemos dudas. Entonces, todo lo que encontramos, de alguna manera, está relacionado con este mundo mitológico, porque en el fondo es como si se lo hubieran ido a dejar al cerro. Y si ustedes han ido al campo, por ejemplo, en festividades que tienen que ver con la agricultura, es muy común que la gente suba y los campesinos suban y dejen regalos en el cerro. ¿Por qué? Pues porque quieren tener lluvia, quieren tener una buena cosecha, y ellos entienden que la vida proviene de las montañas. Y todos los pueblos prehispánicos en general consideran que la vida, los momentos mitológicos sucedieron en cuevas o en montañas. Y entonces, una de las teorías importantes de los mesoamericanistas es que pues casi todas lo que nosotros llamamos vulgarmente pirámides, pues son representaciones de montañas, montañas sagradas. Por eso incluso el libro de Alfredo López Oskin y Leonardo López Luján se llama Monte Sagrado, que es una manera de representar o de entender este cerro. Por eso ustedes cuando vayan al centro, al Templo Mayor, lo que se van a dar cuenta, y se explica entonces muy fácilmente, es pues, por qué tiene cabezas de serpiente en la parte baja de las escaleras, porque justamente es el cerro de las serpientes, está rodeado de serpientes, y nosotros pues siempre encontramos, por eso también hace rato que preguntaban algo que tenía que ver con las serpientes, pues es justamente, ¿por qué? Porque es el animal más terrestre, porque siempre tiene el estómago y el vientre pegado a la tierra. Los demás animales, por ejemplo, el cocodrilo también lo tiene, y también está muy asociado con la tierra, pero el cocodrilo, por lo menos cuando camina, se levanta un poco de la tierra. La serpiente nunca se levanta de la tierra, solamente cuando sube a los árboles, pues, pero convierte al árbol en su mismo sustrato, es decir, por donde pasa su panza es por donde pasa ella. Y también se les considera animales mitológicos de gran valor, porque si ustedes se dan cuenta, cada año las serpientes mudan de piel, y esta es una metáfora de lo que sucede con la agricultura, es decir, de la renovación del cosmos, la constante renovación del cosmos, que se da pues básicamente o los grupos prehispánicos mesoamericanos la aterrizaron en la dualidad relacionada con época de secas, época de lluvias, que tiene que ver con la agricultura. Si ustedes van a otros textos que tienen que ver con el mundo prehispánico, además van a ver que todos los animales viven en las montañas y viven en los cerros. De hecho, Tezcatlipoca es el gran señor de los animales, es el gran señor de los cerros. Entonces, justamente por aquí es por donde también podemos ir explicándonos por qué los animales son utilizados constantemente como elementos fundamentales de las ofrendas. Son, de hecho, los protagonistas de las ofrendas. Por eso, por ejemplo, pues hablábamos hace rato y les decía yo, pues usamos estos elementos como la serpiente emplumada, por ejemplo. Lo interesante para que ustedes entiendan cómo se visualiza el espacio es que
No sé si les hayan visto, pero muchas de este tipo de serpientes que están enroscadas y que son chaparritas, no cabe duda que están emplumadas, ¿no? Se notan las plumas. Esta no es la forma específica de las pieles de las serpientes. Pero lo que es más llamativo es que si esta pieza la volteamos y la vemos por abajo, es decir, siempre estuvo pisando el suelo. Pero si la vemos por abajo, en la abajo tiene una escultura. Usualmente es Tlaltecutli, la diosa de la tierra. ¿Por qué? Pues porque siempre está pegada a la tierra. Y entonces se gastaban literalmente horas hombre de sus escultores en hacer esculturas que no son visibles. Vayan, cuando vayan al Museo de Antropología, vean, por ejemplo, abajo de la Coatlicue también tiene una Tlaltecutli. Hay Tlaltecutlis que tienen abajo otras Tlaltecutlis. Es decir, es una manera de conectar, pero es la manera en la que ellos tienen visualizado el espacio. Aunque yo no lo vea, existe y es adorado. Y eso es una idea padrísima, porque después además la usaron mucho, como chisme, se las cuento, la usaron mucho cuando construyeron las iglesias, cuando llegaron los españoles. Usaron muchos bloques de piedra que pertenecían a esculturas y las colocaron dentro de las iglesias. Y después iban y adoraban estas piedras, aunque estaban volteadas. Y los españoles pensaban que estaban haciendo muy bien su trabajo de evangelización. Y más bien lo que estaban haciendo la población indígena era intentar resistir. Y lo único que hacían era poner sus dioses o sus deidades puestas de alguna otra forma. Y por ahí hay varios casos bien documentados al respecto. Como les decía yo entonces, pues básicamente vamos a encontrar toda una gama de animales en el Templo Mayor, que es, pues, la verdad es sobrecogedora, porque como les digo, 600 son un número increíble de especies. Yo la verdad es que tuve que ir a revisar el dato dos veces, porque la primera vez no lo creí, pensé que eran muchas. Pero después nos empezamos a dar cuenta de que no, en efecto, lo que está sucediendo es que encontramos muchas especies. Estas 600 no son nada más de animales, también hay otros, hay muchas especies de plantas, pero la gran mayoría es de animales. Y estos animales van a presentar, como yo les decía al principio, una gigantesca biodiversidad, es decir, provienen de diferentes medios, provienen de diferentes lugares, regiones, y cada uno de ellos será utilizado de maneras distintas. A veces serán dibujados, a veces serán grafiados, a veces serán simplemente dejados sin ninguna transformación. Y esto, como les digo, nos genera una variedad, una tipología gigantesca de objetos dentro de las ofrendas, que hoy en día la verdad es que no hemos podido procesar. Necesitaríamos empezar a pensar en métodos matemáticos más complejos, porque son muchos el número de factores para mezclar, y obviamente pues uno a veces malabarea 5 o 10 elementos que aparecen en diferentes ofrendas, pero aquí estamos hablando de números bestiales. Ya entrando, por ejemplo, en casos específicos, yo les decía, por ejemplo, del famoso, de este animalito, el pez sierra, que es pues uno de los animales más adorados. Se encuentran muchos, hemos encontrado como 30 narices, espadartes de pez sierra en diferentes ofrendas del Templo Mayor. ¿Y esto por qué? Pues porque los mexicas creían que ese animalito representaba a este otro. Y este otro bichito, que ustedes si se dan cuenta se parece, tiene dientes por todos lados. Y este bichito es llamado Cipactli. Y Cipactli es básicamente un lagarto. Es un lagarto que se supone es un animal mitológico. Cuando se creó el quinto sol, la leyenda del quinto sol, Ometeotl, Ometecihuatl crearon a sus cuatro hijos, a los Tezcatlipocas, Quetzalcóatl, Xipe y Mixcoatl, y ellos bajan a la tierra, y su primera tarea, particularmente la de Tezcatlipoca y de Quetzalcóatl, es pararse sobre el monstruo de la tierra, que es este, Cipactli, y partirlo en pedazos para generar la tierra, los ríos, las cavernas, las lagunas, de parte de su cuerpo. Es decir, el cuerpo de este animal sirvió para construir el mundo que nosotros hoy en día conocemos. Por lo tanto, imaginarán la importancia. Todos los calendarios prehispánicos comienzan con el día 1, Cipactli, 1 lagarto. Y cuando ustedes quieran saber si es lagarto o lagartija, se refiere a Cipactli, solamente fíjense en la boca. Cipactli, el monstruo, no tiene quijada, no tiene mandíbula baja. Solamente tiene, como en esta imagen ustedes ven aquí arriba, solamente tiene la parte de arriba.
de la mandíbula. Y por eso es que está ligadísima con este bichito, con el pez sierra. Porque de acuerdo con los mexicas y con muchos otros pueblos, este era el animal más parecido. Pero además, este animal que se llama pez sierra, tiene un nombre científico, es Pristis pristis, aunque hay otra especie llamada Pristis pectinata. Este bichito vive así como ustedes lo ven, pegadito a la tierra. Es su manera, es un pez muy extraño, es un pez parecido, es un pez más, digamos, es un primo de las mantarrayas y de los tiburones, se llaman elasmobranquios, es decir, no tienen tantos, no tienen huesos, no tienen muchos huesos, sino tienen muchos cartílagos. Entonces, esto es más parecido a un tiburón. Esta nariz, como les digo, siempre se la pasa pegadita a la tierra, entonces, usualmente agita la arena, mueve muchos crustáceos, y esos crustáceos pasa él por encima y se los va comiendo. Es decir, la nariz seguramente en algún otro momento de su evolución le sirvió como una defensa, pero en general le sirve para su alimentación. Sin embargo, los mexicas lo transformaron en Zipactli, en el monstruo de la tierra. Y a veces, como en muchos casos, pues también lo mezclaban. También hay cocodrilos que también tienen un hocico muy largo y que también tienen un hábito de estar muy pegado a la tierra. Y a veces mezclan esta imagen de Zipactli entre cocodrilo y pez sierra. De hecho, si ustedes se fijan, le vuelvo a poner la imagen de Zipactli que proviene de un códice. Y si ustedes se dan cuenta, su piel parece la piel de un cocodrilo, es decir, está de alguna manera retolada y es más parecido a la piel de un cocodrilo que a la piel propiamente del pez sierra, que es la piel como de un pez. Es como es una piel, digamos, más tersa, sin una serie de diferenciaciones específicas. Pero este es solamente uno de los ejemplos de los animales que usualmente encontramos y cuál es su relación con el mundo y por qué están apareciendo en las ofrendas. Cuando nosotros las encontramos adentro, usualmente quiere decir que están haciendo alguna referencia, vamos a decir, poética, relacionada con el tiempo, con el origen del tiempo y con la madre tierra. Y esto, pues, es un tema bastante, bastante concurrido. Ahora, para cerrar nuestra conversación, para cerrar nuestra charla, les voy a mostrar, ustedes pueden ir después a medios de comunicación, esto se ha publicado en algunos lados, no de una manera muy, muy extensa, porque estamos todavía en trabajos, pero esta es la ofrenda 178 del Templo Mayor, todavía está en excavación, está en proceso, pero básicamente lo que ustedes ven, y ahora se los explicaré, pero se los digo de una manera muy rápida, es al centro, en color café, el esqueleto de un jaguar. La cabeza está pegada a la piedra. Esto que ven abierto son sus brazos. Y su cuerpo vertebral, vértebras y costillas, caderas. Y sus piernas están aquí abajito de esta zona que está cubierta con una enorme cantidad de puntitos que ahorita les voy a explicar qué son. Básicamente esto es lo que estamos trabajando. Este jaguar se encuentra vestido, es decir, tiene ciertas insignias, pero como está rodeado de una gigantesca cantidad de otros animales, como conchas, pues no hemos podido todavía acceder directamente a él para ver, pues, como en el caso del lobito, pues, de la loba, perdón, pues cuando podemos acceder al pecho, ahí es donde vienen las insignias. Y este está viendo para abajo, es decir, tiene lo que tenga, si es que tiene algo, lo tiene en el pecho. Entonces todavía necesitamos limpiar todo para poder ver después qué es lo que traía este animalito. Pero lo que ha sido muy llamativo, y por eso les digo, ustedes lo podrán ver en los medios de comunicación y ha estado en varios durante un par de años, es porque este contexto está mostrando una gigantesca diversidad de organismos que pues realmente poco habíamos visto. Particularmente lo primero es, evidentemente, pues este Panthera onca, que es el nombre científico del jaguar. Este es un animal de, como les decía yo, aproximadamente en edad adulta. El que yo les mostré es casi adulto, le falta un poquitito para ser adulto. Creemos que es una hembra, aunque todavía no está confirmado, porque no hemos accedido a la cadera completamente para poderla observar. Pero este es un animal de unos 100 kilos, 120 kilos, y que en este caso lo trajeron completito a México Tenochtitlán. Es decir, había alguna especie de, vamos a llamarle domador, controlador de bestias, que se pudo aventar la tarea de traerse un bicho de estos, que es mortal. Incluso cuando no te muerde, puede ser mortal,
qué? Porque sus heridas podrían generar la muerte. Y este es un animalito que nosotros encontramos y que vemos en este contexto, y es bastante, bastante llamativo porque es el personaje central, así como les mostré hace rato un lobito, o como también les mostré un, ¿cómo se llama? Un, el halcón que tenía las marcas de oro. Pero, aunque ustedes no me lo crean, todos estos puntitos blancos que ustedes ven aquí, bueno, ahora que voy a bajar la imagen, esperen un segundito porque ya la, ahí está, perdón. En la esquina inferior izquierda, ustedes van a ver una enorme cantidad de puntitos. No los puedo acercar más porque pues, perderíamos una buena cantidad de detalles, pero todos estos son piedritas de menos de medio centímetro cada una, de 2-3 milímetros, a veces más chicas. Y aunque no me lo crean, son las estructuras óseas de un bichito increíble que esté aquí, que es una estrella de mar. Hemos encontrado hasta ahorita que nos dejaron 168 estrellas de mar. De, parece ser, la gran mayoría de esta especie se llama Nidorelia armata y es mejor conocida como la estrella de mar galleta de chocolate, galleta con chispas de chocolate. Porque como ven, tiene un color más o menos anaranjado, usualmente también puede ser más amarillenta, y tiene arriba pues manchas que parecieran ser chispas de chocolate. Esta es una especie y para esa época el emperador Ahuizotl ya había contado parte de las costas del Pacífico, por lo tanto tendrían acceso a todos estos productos desde esta región. Sin embargo, es muy interesante porque estos animalitos se mueren más o menos a los 20 minutos que los sacas del agua. Eso quiere decir, o nosotros entendemos, que se los trajeron vivos. Entonces, imagínense la friega de traerse 168 estrellas junto con agua de mar para que más o menos, pues, medio sobrevivan, pero seguramente ya venían muriéndose en el camino. Pero para traerlas, digamos, para, como diríamos nosotros vulgarmente, taparle el ojo al macho, es decir, traerlas las completas. Quiere decir que en algún momento, para el depósito que nosotros estamos trabajando, alguien, el emperador o alguien, mandó traer un ejército de gente con estrellas de mar desde la costa del Pacífico. Algo que nosotros, un comportamiento que nosotros no habíamos visto hasta este momento. Por eso es muy interesante ese depósito. Pero además, también hemos encontrado cerca de 200 hojas de corales. Es un coral muy específico llamado Gorgonia, que proviene del Océano Atlántico. Esto, otra vez, quiere decir que para este mismo depósito se mandó gente al Pacífico y se mandó gente al Atlántico a recoger animales marinos. ¿Por qué marinos? Esta es la parte que está más padre. Porque así como les estaba yo diciendo que el Templo Mayor representa una montaña, pues también hay otros lugares que son llamativos para los pueblos prehispánicos, y uno de ellos parece que era el fondo del océano, porque creían, buena parte de los pueblos, que nuestro origen había estado ligado al océano. No se entendía muy bien y no se explica muy bien en ninguna de las culturas, pero lo que sí vemos es una adoración por las conchas, los caracoles y diversos otros materiales que se encuentran desde Teotihuacán, como les mostré, por eso les mostraba yo los caracoles antes, hasta México Tenochtitlan. Es decir, por más de 1000 años, las poblaciones de México antiguo se aprovechaban de los recursos que estaban abajo del agua. Entraban a esto, imaginen, cuando uno bucea, los que hayan tenido la oportunidad de bucear, pues, ¿qué parece un arbolito de coral cuando estás ahí abajo? Pues parece un árbol, ¿no? Parece vegetación. Son animales vivos. Por lo tanto, los mexicas no limitaban su dominio a la tierra. Lo demás lo llevaban a los aires, como veremos más adelante, y al fondo del mar. Es una manera muy poética de decir que controlan todo el universo.
y eso a mí particularmente me parece maravilloso, porque no tendrían necesidad de explicarlo tan vívidamente, y sin embargo lo hacían. Las hojas de coral que les digo fueron depositadas en esta ofrenda son muchas, y también significan una enorme cantidad de personas yendo a buscar los recursos, yendo a traer las cosas desde regiones muy, muy, muy lejanas. Todavía necesitamos especificar más detalles, estamos trabajando con especialistas, por ejemplo, en corales, para ver si podemos encontrar algunos bancos que nos puedan dar alguna idea de por dónde se metieron los buzos y de qué regiones estamos hablando. Pero todavía esto está parcial. El otro elemento con el que nos encontramos por miles y miles y miles en el Templo Mayor son las conchas. Hay de dos tipos, obviamente. Bueno, conchas y caracoles. Pero de dos tipos me refiero a lo que ustedes ven ahorita, es lo que ustedes verían en la playa, conchas de color blanco, es decir, ya blanquecinas, que quiere decir que son organismos que fallecieron por causas naturales y fueron depositadas por la marea en la playa. Por eso nosotros usualmente metemos la mano en la arena y sacamos un montón de conchas, todas ellas o en general casi todas muertas. El otro tipo es traerte las conchas vivas, y también lo hacían estos personajes. Como yo les decía hace rato, la manera en la que nosotros nos damos cuenta es, por ejemplo, que las conchas como las nidorelias o anadaras, diversos, digamos, grupos de conchas comunes, como las que ustedes están viendo más o menos ahorita, son decenas de especies, pero son recolecciones muertas. No son especímenes, no todos son especímenes escogidos a mano. Sin embargo, hablar de estos nos genera el pie para poder hablar de, por ejemplo, los caracoles que yo les decía hace rato. Los caracoles muchas veces nosotros los encontramos y pareciera que están pintados de café. Y no es que estén pintados de café, sino que los caracoles vivos, usualmente los vemos muertos en la playa, pero vivos, tienen esta piel café arriba de la concha que se llama periostraco. Y ese nos indica si el animal acababa de morir o ya llevaba mucho tiempo muerto, como por ejemplo todas estas conchas blancas que ustedes ven en su pantalla, son especímenes que murieron hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando tienen coloraciones más fuertes encima, usualmente de color café, tienen mucho que ver con especímenes que se fueron recolectados vivos y que fueron traídos vivos al Templo Mayor. Un ejemplo dramático y espectacular es que en la excavación de la ofrenda que les presenté antes, una ofrenda muy grande con un espadarte de sierra que tiene muchos objetos, en ese depósito que es el 126, se encontró dentro del fondo de la caja, se encontraron unas estructuras óseas muy curiosas y se mandaron a un especialista. Y el especialista nos dijo que necesitábamos buscar a un especialista en moluscos, en equinodermos, perdón. Y resulta que nos habíamos encontrado con la linterna de Aristóteles de un erizo. Y esto quiere decir que es la boca de un erizo. Y eso se le cae básicamente a los 20 minutos que se murió y que lo sacas del agua al erizo, se le cae eso. Es decir, pierde su boca. Y nosotros encontramos la boca dentro de la ofrenda. Quiere decir que esto salvajes, se trajeron al erizo vivo, lo mantuvieron vivo y lo depositaron prácticamente vivo, maltrecho, pero completo. Y el animal evidentemente perdió toda su estructura del depósito y eso es lo que nosotros encontramos. Pero es curioso porque no encontramos las espinas del erizo. Por motivos que tienen que ver con la conservación, desaparecieron. Pero lo que sí quedó fue el aparato masticador de un erizo. Y entonces ahora sabemos que se utilizaban ciertos tipos de erizos y que se trajeron. No solo eso, hoy todavía casos más dramáticos que no tengo manera de presentarlos en lo gráfico porque son imágenes muy poco comprensibles y tampoco quiero hacer eso. Pero, por ejemplo, hace un año nos dimos cuenta que también se han recolectado pepinos de mar, que son una estructura, es un animal gelatinoso muy extraño que vive en el fondo del mar y que lo único que hace es comer arena y echar popó de arena, pero ya echa la popó de la arena limpia,
es decir, limpia el suelo del océano. Y aparentemente cuando se metían por los corales, por las conchas, los mexicas también veían estos animales y se los traían, ¿cómo de que no? Y, se los, y nos los fueron a depositar. Entonces nosotros lo que encontramos son pequeñas estructuras. Nosotros, antes de saber, somos increíblemente chismosos. Entonces, a veces juntamos la tierra, la secamos, y aunque no vemos nada en la tierra, decimos, pues vamos a pasarla por el microscopio, pues ¿por qué no? Y es donde encontramos una enorme cantidad de estructuras microscópicas que pertenecen a erizos, a otras conchas, a caracoles, a pepinos de mar, galletas de mar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no todos los animales nos dejan un registro muy claro, a veces nos lo dejan microscópico, pero nos están dejando. Y entonces, pues aunque ustedes no lo crean, cada que excavamos una ofrenda, toda la tierra, toda, completita, toda la tierra que sale, todo el lodo, lo guardamos para futuras pruebas. Algunas pruebas son para vegetales, algunas pruebas son para polen, algunas pruebas son para química, pero otras son específicamente para buscar estructuras de animales que ya no son reconocibles. Porque piensen que a veces ya un bichito de un centímetro, excavarlo en un depósito de estos a veces es difícil. Ahora imagínense con uno microscópico. Este es mi favorito porque estamos encontrando también bastantes ejemplares de este animalito que se llama vulgarmente pez globo, pero pues nosotros lo conocemos, ya saben, nos encantan los, hacernos la vida difícil. Y este bichito se llama Diodon istrix y este es un pez globo. En los Simpson ustedes han conocido vulgarmente como Fugu. Es muy interesante este bichito porque tiene un altísimo nivel de toxicidad. Un animalito de estos podría matar a 200 o 300 personas. Su carne no es comestible. Y sin embargo, nos lo encontramos luego en las ofrendas y las estrellas de mar. Yo en lo particular tengo 3 de estos bichos. Y obviamente yo les estoy aquí poniendo una imagen cuando está enojadísimo, ¿no? Pero este que sigue es el bichito cuando está tranquilo. Entonces, aquí nos dimos cuenta de de pocas muertas, o con perdón de la expresión de todos, de poca madre. ¿Por qué? Porque fíjense en la piel del bichito cuando no está enojado, y entonces pues es un animal moteado. Se le llama de hecho pez globo moteado. Y si nos ponemos a fijarnos, pues entonces esa pielecita se parece un poco a la del jaguar que acompaña y a lo que decíamos de las estrellas de mar, es decir, a estas figuras entre amarillas y naranjas que tienen puntos moteados. Creemos que en esta ofrenda en particular escogieron todos estos animales por ser moteados. Están haciendo una alegoría seguramente hacia la noche. El jaguar es el, digamos, el señor de la noche. Es el señor de muchas cosas porque es el animal más peligroso que existe en estas tierras, pero es particularmente el animal relacionado con el cielo estrellado, con el cielo nocturno. Es decir, si uno, la analogía es que si nosotros viéramos en el cielo una piel de un jaguar, estaríamos viendo el cielo y las estrellas, básicamente. Esa es la analogía. Y por eso también es el animal de este tipo, el señor de la noche. Por lo tanto, nosotros, aquí es donde ustedes ven más o menos cómo vamos tratando de generar un discurso a partir de un hallazgo arqueológico, pero pues esto todavía es complicado. Ya para no terminar de expandirnos mucho, les presento, ¿se acuerdan que hablábamos de este, cuando les mostré un escudo que tenía plumas azules y plumas rosas? Pues las plumas rosas le pertenecen a este fabuloso bichito que se llama ibis espatulada y que es mejor conocida como espátula rosa, que es mejor conocida como ibis espatulado. La forma en la que es fácil de identificar este animal es que parece un flamingo, si lo ves de lejos, pero tiene pico de pato. Por lo que era increíblemente valorado por los mexicas es porque tiene el color de sus plumas. Los emperadores, según nos cuentan las crónicas, este era el animal que representaba a los emperadores, o uno de los animales específicos que representaba al emperador. Nosotros en el depósito que yo les mostré hemos encontrado un par de estos animales, lo cual pues nos hace pensar en que hay algún tipo de mensaje político dentro del depósito. Como les digo, todavía estamos en el proceso, por lo tanto no tenemos seguridad, pero de que el bichito está presente, está presente. Y finalmente hemos encontrado
acompañando a este jaguar, por ahí encontramos, pues, ahora sí que al combo mágico, ¿no? Al otro gran animal del mundo prehispánico, que es el águila. Hemos encontrado águilas en muchos depósitos del Templo Mayor, es un animal bastante común, es un animal incluso que señala algunos lugares, por ejemplo, la Casa de las Águilas señala órdenes militares, entonces es de altísimo valor en cuanto a su importancia. Pero además, pues también es representado como uno de los animales, aunque esta no es una idea que se trabaje mucho, pero este animal propiamente es el avatar máximo que tendría nuestro queridísimo Huitzilopochtli. Si ustedes se fijan, Huitzilopochtli es, su nombre en náhuatl es el colibrí zurdo, y siempre se ha hablado de él como un colibrí. Pero si ustedes se fijan y le ponen un poco de atención a la historia de la fundación de México Tenochtitlán y de la migración y la peregrinación de los aztecas, lo que les dijo Huitzilopochtli fue que ellos debían viajar y establecerse y construir su ciudad, donde encontraron un águila devorando a una serpiente dada por un nopal. Es decir, parece clase de biodiversidad, ¿no? Está especificando cosas muy, muy, muy específicas. Y esto es muy interesante porque obviamente pues el águila, como les digo, es nuestro máximo espécimen de los aires, de los cielos, que es bastante importante para los mexicas, pero además, pues es el animal que estaba representando el centro y el origen de la ciudad. Básicamente les dijo, o esa es una interpretación que ahora está ganando fuerza, que lo que estaban los mexicas buscando, pues era básicamente esta gran representación de Huitzilopochtli, y que Huitzilopochtli podría estar representado también por una águila. Esta es, digamos, una interpretación que se está empezando a trabajar en medios académicos, es bastante interesante, porque justamente lo que nosotros vemos en las representaciones y en las pinturas, o incluso en los objetos como el teocalli de la Guerra Sagrada, pues en la parte de atrás, el que está parado sobre el nopal, pues es un águila y no necesariamente Huitzilopochtli, lo cual pues sería bastante, sería interesante de haberlo visto de esta manera. Por eso algunos autores han estado ahora lanzando esta idea, yo creo que es bastante interesante, pero nos trata de encerrar y de redondear un poco, que es con lo que yo quiero cerrar esta noche, de la idea de que para el mundo mexica hay una enorme cantidad de elementos relacionados con los animales, prácticamente todo lo que encontramos son restos de animales, y por eso incluso tenemos hasta salas llenas de animales en el Museo del Templo Mayor, porque es nuestro máximo elemento que encontramos. Si a mí me lo hubieran preguntado hace 6 años que yo todavía no empezaba a trabajar en el Templo Mayor, yo siempre hubiera dicho, la piedra o la cerámica deberían ser las cosas más comunes, y me parece increíble que sea mucho más común encontrarte un animal rarísimo dentro de los contextos del Templo Mayor que encontrarte propiamente una olla de cerámica, que es realmente difícil encontrar en el Templo Mayor. Por lo tanto, pues lo que entendemos propiamente es que se está valorando a los animales de una manera suprema y que de hecho en muchos casos los animales están haciendo la suplencia de seres mitológicos como los dioses, en el caso del águila, o de seres humanos, como el caso del lobo, como el caso del jaguar que yo les presenté de la ofrenda que estoy trabajando, o muchos otros animales que están disfrazados, pero que muestran una, pues propiamente una serie de características humanas, es decir, los están humanizando. No puedes en todos los casos sacrificar, y mucho menos a las personas de gran importancia, sino que puedes hacer sustitutos. Y eso es algo que parece que sucedió con mucha frecuencia en el mundo prehispánico, que también los animales irían jugando un papel importante. Sin embargo, pues estamos en pañales todavía, aunque ustedes no lo crean. 40 años son muchos y son pocos, 45 de estudios en el Templo Mayor. Realmente pues se lleva poco tiempo de hacer arqueología científica, entonces pues poco a poco vamos sumando y sumando un poco la visión de qué es lo que vamos encontrando, qué es lo que podemos encontrar y sobre todo qué es lo que podemos explicarle a la gente. Esa es la parte importante, ¿no? Comunicarnos, en mi caso, como un especialista hacia otros especialistas como ustedes, que se encargan de platicarle a la gente de diario, a la gente que va de visita a un sitio arqueológico,
por qué se están utilizando ciertos animales o por qué algunos otros no. Creo yo que el curso que ustedes van a estar tomando ahora, estos talleres y estas pláticas, pues les van a servir mucho para poder identificar con mayor claridad el valor real de todos estos animales. Y solamente les dejo en la cabeza una gran pregunta y una gran idea, que es, solamente hablamos de animales, ¿eh? Pero también podríamos haber hablado de plantas y de semillas y de vegetales, y es literalmente la otra mitad del mundo y es igual de rico. Pero eso, bueno, pues ya sucederá en otro momento. Por lo pronto, pues a mí no me queda más que darles las gracias a todos ustedes y ver con Hugo si es que por ahí tenemos alguna otra pregunta o alguna cuestión, pues con todo gusto esperamos poderlas resolver. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues, Miguel, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte y, bueno, y escuchar de viva voz de los arqueólogos, de los que están produciendo el conocimiento al momento, ¿no? Porque en la mañana trabajaste ahí, después te vienes y vienes con nosotros, ¿no? Muchas gracias, como siempre. Y efectivamente, lo que dices, pues bueno, es un pretexto para seguirte invitando, ¿no? Para que después nos hables de plantas. Excelente. Bien, vamos con algunas preguntas. Rías nos pregunta si han encontrado algo relacionado a Mayagüel, al pulque, a los agaves, a esta idea de los 400 conejos. Sí, hemos encontrado algunos contextos con vasos pulqueros y con algunos elementos que nos hablan de pulque. Pero como te decía al principio, hoy en día estamos justo apenas empezando a desarrollar las tecnologías que nos van a permitir, por ejemplo, estudiar si lo que nosotros llamamos olla pulquera es verdaderamente para pulque. Lo que nos muestran, por ejemplo, del área maya, algunos colegas norteamericanos que han hecho estudios, por ejemplo, sobre vasijas chocolateras, que son muy famosas en el área maya, pues nos muestran que pues algún día se comió chocolate ahí, pero que también hay trazas de otros tipos de alimentación. Entonces, pues poco a poco vamos nosotros a tratar de hacer esto. Sin embargo, sí hay lo que nosotros entendemos o llamamos vulgarmente vasos pulqueros, sí hay. Y hay incluso lo que sí suele salir con mucha frecuencia en el Templo Mayor son fibras de magueyes que están asociadas con los copales. Porque cuando el árbol de copal lo cortas para que salga la resina, lo que se hace usualmente es poner una penca de maguey abajo para que ahí se concentre la resina, el líquido que está saliendo del árbol. Y cuando este se solidifica, pues queda dentro de la penca y usualmente se traslada en la penca. Y nosotros este procedimiento lo hemos visto en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, y también lo vemos en las ofrendas, porque muchas veces encontramos las pencas de los magueyes así asociadas. Entonces creemos que se está recolectando copal de la misma forma desde hace más de 500 años. Gracias. Isaac nos dice, Tlachihuatepetl es una manera de llamarle a los basamentos piramidales, cerro, montaña, hecho a mano. Aunque bueno, este término se ocupa más para la de Cholula, ¿no? Es como muy típico referirse a la de Cholula. Exacto. Isaac Rojas nos dice, ahora entiendo la importancia de los murales de buzos en el Palacio de Tetitla, en Teotihuacán. Esto es una de las historias que más nos interesa y que hay, pues, de hecho, pues tenemos una disciplina llamada, o subdisciplina llamada arqueología subacuática, y justamente, pues, es uno de los temas que es interesante poder identificar qué tanto hay que usarlo, porque, por ejemplo, en el Templo Mayor tenemos al menos dos especies de conchas que su batimetría actual, es decir, la profundidad actual a la que se encuentran, son de entre 20 y 40 metros de profundidad, lo cual significa que pues, en tiempo prehispánico tuvo que haber bajado alguien con bastante pulmón y bastante conocimiento, y que pues este debe ser el origen de nuestros buzos mexicanos. Gracias. El mismo Rías nos pregunta si se ha discutido o tú sabes algo acerca del paralelo entre el ave devorando a una serpiente sobre una ceiba, pero que en este caso aparece en los murales de San Bartolo, allá en Guatemala. ¿Será que los aztecas se fusilaron la historia de los, bueno, de la gente maya? No necesariamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar en consideración que trabajamos con fragmentos del rompecabezas. Y realmente, mientras más le buscamos,
Los arqueólogos toda la vida hemos tratado de encontrar cosas únicas, pero mientras más le rascamos, las historias cada vez se parecen más entre diferentes regiones y diferentes lugares. Creemos que lo que está sucediendo tiene que ver más con lo que, por ejemplo, sucedía en el Mediterráneo, que es que existía una idea del mundo antiguo y todo el mundo trataba de copiarla o la seguía, y que obviamente esta es una forma que se fue utilizando y reutilizando y reutilizando, y por eso encontramos una serie de paralelismos que a veces tienen más de 1000 años de diferencia, que es muy difícil de explicar. Nada más como ejemplo, pues piensen que es como compararnos a nosotros con, pues hace 1000 años, ¿quién habría? Un vikingo, por ejemplo. ¿Y cómo es que nosotros podríamos estar generando paralelismos y qué tanto traemos la misma cultura que el vikingo? Pues en algunos sentidos probablemente, como la ropa o algunas herramientas, pero en muchos otros, sobre todo lo cultural y lo anímico, pues seguramente estaríamos totalmente en dos diferentes planetas. Pero esto justamente es de lo que hoy en día tenemos que tratar de superar, justamente, tratar de ver que no es que uno se haya robado la idea de otro, sino que seguramente están compartiendo las ideas. Es una manera de decirlo, como ahorita dice Gabriel, justamente un multiverso de alguna manera, es una palabra muy de moda ahora gracias a la cinematografía, pero tiene algo que ver, es decir, se corresponden muchos elementos en diferentes regiones, no siempre significan lo mismo, pero eso, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Nosotros, por más que se parezcan dos chavos de la península de Yucatán y uno de la Ciudad de México y uno de Tijuana, en el fondo, y aunque hablemos español, en el fondo nuestro, como dicen los americanos, nuestro background, nuestro pasado nos va marcando a todos en una línea muy particular. Gracias. Sí, de hecho le llamaríamos el pensamiento panmesoamericano, Exactamente, ¿no? exactamente. Exacto. Bien, y Porfirio, la última pregunta, nos dice, ¿se podría concluir que los mexicas tenían claro su concepto de animal? ¿Esto es, podían distinguir al coral como animal? Si es así, bueno, si esto era así, o, bueno, y además, si existe un glifo o una palabra para designar a este tipo de animales, a los corales. No, realmente, bueno, debe haber porque la leyenda del quinto sol menciona que Tecuxistécatl, que se quiso inmolar en el sol y no pudo y fue el segundo en aventarse al sol, dice que se subió a una de las pirámides de Teotihuacán y él hizo ofrendas de piedras verdes, plumas y corales. Es decir, el coral debe haber sido algo muy valioso. No recuerdo, no tengo ahorita presente, pero debe tener un nombre ahí, seguramente, porque está mencionado de esa forma. Y al respecto de si ellos lo entenderían o no, pues no te sabría decir, por ejemplo, los griegos, justamente con los corales, pues ellos establecieron que eran piedras, y que eran piedras vivas, y entonces las empezaron a clasificar como piedras, y hasta que posteriormente comenzaron a evolucionar las formas de catalogar a los animales, aunque en la Edad Media no se dio mucho esa tarea, pues fueron modificando la forma, es decir, hasta más o menos el nacimiento de la biología moderna es que se dan cuenta de que realmente es un organismo que tiene diferente, pues un origen muy diferente al de los cordados superiores, de los vertebrados superiores, pero que en el fondo comparten ese detalle. Sin embargo, obviamente, pues a nivel biológico, estas son explicaciones muy específicas. Seguramente en el mundo prehispánico son nombres que tienen relación con diferentes características innatas de los objetos, ¿no? Como su tamaño o sus características físicas. Gracias. Pues mira, hay una última, yo creo ya con esa cerramos. Entonces nos Okay. dice Rodrigo Vega, acerca de la dualidad entre águila y la serpiente, ¿había alguna, en este caso, qué deidad tenía más importancia y si los corales significaban fertilidad para los mexicas? La segunda parte, coral, fertilidad, no estoy muy seguro, más bien estaría relacionado probablemente con la sangre, con las venas. Es una de las ideas que tenemos, pero la verdad no hay mucho conocimiento al respecto. La primera parte me decía sobre relación a el águila y el Y la jaguar. serpiente, Ah, no, el águila águila y y. serpiente. Básicamente son.
piensen que para todos los pueblos prehispánicos básicamente hay tres planos. Es muy parecido a la concepción cristiana que existe, o católica o moderna, aunque no son lo mismo, pero digamos existen tres planos. El mundo cristiano te diría que es el infierno, la tierra y el cielo, aunque por ahí también estaría el purgatorio, aunque ya la iglesia creo que incluso ha debatido la inexistencia del purgatorio y por ahí hay un documento relacionado con eso. Pero lo que sucedía en el mundo prehispánico es que se entendían como tres diferentes planos de la existencia. Nosotros hoy en día nos encontramos en la tierra, pero cuando fallezcamos, dependiendo de las características y formas en las que hayamos fallecido, iremos a alguno de los niveles del inframundo o alguno de los niveles superiores. Y entonces el cielo y la tierra y el inframundo se convierten en los tres planos en los que se desarrolla la vida, la organización y el mundo en general. Y esto no necesariamente tiene que ser con uno más malo o uno mejor, sino que todo tiene oposiciones. Hay arriba, hay abajo, es decir, hay cielos arriba, hay niveles abajo. No son infiernos, no son esos niveles, porque eso es una concepción meramente, meramente cristiana, meramente modernizada al respecto. Pero básicamente esta es la concepción, y por lo tanto, el águila es el señor de los cielos, es decir, el ave más importante del nivel, del nivel superior de los cielos, por eso vemos muchas aves. El nivel de la tierra es gobernado básicamente por las serpientes, los cocodrilos, el pez sierra, como veíamos, y el inframundo tiene que ver con los elementos que tienen más que ver con la propia, simbólicamente con la oscuridad, que tiene que ver, por ejemplo, el jaguar, pero también con los elementos marinos, porque de alguna manera nos da esto a entender que ellos creían que una manera de accesar al inframundo era a través del océano, particularmente. Y eso creo yo que es una de las metáforas donde iremos trabajando futuro, porque pues encontramos una enorme cantidad de detalles relacionados con esto. Listo, Miguel. Pues con eso entonces cerramos. Bueno, ahí quedaron muchos comentarios, pero básicamente todos serán pues para comentar que la ponencia había sido excelente. Gracias, felicidades y bueno, cosas por el estilo. Y pues nada. A todos, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos, el anuncio es para mañana, nos vemos con la sesión, ahorita les digo, a cargo del biólogo Juan Marín Vázquez. Él nos va a hablar, bueno, su tema es la riqueza faunística de México, una visión a los mitos de nuestra fauna. Ahí vamos a hacer un salto temporal porque es más acerca de una visión más etnográfica, bueno, una combinación de datos, pero bueno, también interesante, ¿no? Y bueno, y otra recomendación también a quien quiera buscar a Miguel, aparte, de hecho, si vieron ahí en su presentación, también dice Profesor Panda, él también tiene su propio proyecto de difusión de la arqueología, así que se los recomiendo ampliamente, búsquenlo en YouTube, inscríbanse también a su canal, y bueno, cualquier cosa, pues estamos ahí para apoyarles. Miguel, pues muchísimas gracias, nos vemos la siguiente. Y a todos, al resto nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes, muy buena noche y un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.